Manuel Fuentes es uno de esos personajes populares que, a su modo, es testigo de la vida de un pueblo. En ello ha influido un interés por la historia que le viene de familia, su afición a la mar y su paso profesional, cámara al hombro, por los últimos 30 años transcurridos en nuestra tierra. Don Manuel Fuentes González, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Quién iba a decir usted que iba a estar usted de esta forma? Usted que normalmente está detrás de la cámara. Normalmente soy un seguidor de la gente y, hombre, da un poco de corte ponerte delante de una cámara. Pero, hombre, si es para contar un poco de su vida, de su familia, de sus quehaceres, tampoco está mal, ¿verdad? Hombre, yo te digo la verdad, hay veces que se te van las cosas, se te van los que ya no están y es como si se te hubiera escapado algo de la historia. Creo que es una cosa muy importante que este programa que tú haces, porque queda en la historia de Chipiona y es una cosa muy bonita y muy buena. Una cámara siempre da un poquillo de repeluco, pero vamos, hay que aguantarla. Usted nació en 1950, ¿no? Nací en el año 1950 en la avenida de Sevilla. Justamente ahora mismo la casa está todavía allí, es en la Tarsis. Justamente en la parte derecha, que eran dos partidos de casa, en la parte derecha nací yo. Había un chale al lado que se llamaba La Gregoria. Y aquello era maravilloso, aquello era todo cerro, la avenida de Sevilla no se podía pasar de arena que había. Era una cosa bastante... La verdad es que, claro, ahora mismo la avenida de Sevilla está bien, ¿no? Pero la avenida de Sevilla, con esa arboleda, ese camino hacia el santuario, era una cosa de película. Era el cerro aquel era privilegiado. Nosotros íbamos a bañarnos a la playa Regla y... Perdón, nosotros íbamos a bañarnos a la playa Regla y nosotros teníamos que atravesar un desierto. Un desierto que íbamos de retama en retama, porque la arena nos quemaba los pies. Me acuerdo que yo era muy chico, porque yo me vine de allí con 5 años y tengo una memoria infalible. Andábamos corriendo pim pam de sombrita en sombrita hasta llegar a la playa. Entonces, cuando llegábamos a la playa, había un poco chalé en la playa, había unos cuantos nada más, estaba Villa Ballena, estaba San Ignacio, no sé, la que está enfrente, Mar Azul. Uh-huh. Esos chalés es lo que yo recuerdo. Y la playa, ya sabes cómo era, la playa era virgen. La gente iba a la playa por la mañana y a mediodía se iban para su casa, se quedaba la playa sola. No es como ahora que todo el mundo va y lleva la merienda y eso. Y además venía gente de mucho poderío, mucho dinero aquí a Chipiona. Siempre han venido gente muy importante de Sevilla y de Madrid. Han venido mucha gente importante aquí en nuestras playas. Y era un ambiente, no como el de ahora, era un ambiente muy selecto, ¿no? No digo que ahora no sea selecto, sino que ahora a lo mejor... Está más repartido. Está más repartido, pero antes era maravilloso, poquita gente, no como ahora que se aglomera todo. La selectividad de verdad que hace mucho, pero como había poquita gente. Y la gente de Chipiona nunca se bañaba en la playa Regla. La gente de Chipiona se bañaba más que nada en la playa del pueblo, la playa del castillo y de la Cruz del Mar. Y nosotros vivíamos allí, cogíamos, atravesábamos y tirábamos para la playa Regla. Y luego te pasaste al punto, ¿no? Me pasé al punto porque resulta que mi hermano bebía agua en cualquier lado, las cosas de los chiquillos. Cogía un cubo de agua y bebía agua en cualquier lado. Y nosotros teníamos un pozo allí que había unos árboles álamos blancos. Y esos álamos blancos tenían las raíces metidas en el pozo. Entonces, en aquel pozo había muchos mosquitos, ahí bebían los burros y eso que había allí de nuestro vecino. Entonces mi hermano bebía agua en cualquier lado, nosotros el agua que bebíamos era de ajibe. Como a mi hijo le pasa igual, mucha gente le da igual beber agua en cualquier sitio. Y bebió agua allí y le entró el tifo. Entonces, al entrarle el tifo, cogió y mi padre tenía muy pocos medios, porque antes la medicina estaba muy atrasada, no está como ahora. Entonces mi padre estaba en los prácticos. Mi padre tenía un médico aquí que vivía en la
en el camino de Regla, por lo menos ahí lo conocí yo, ya mayorcito, que se llamaba Don Jesús Infante. Sí, claro. Don Jesús Infante le dijo a mi padre: Manolo, si tú consigues estas medicinas para tu hijo se zarba, y no las consigues, se muere. Entonces, eso me lo ha contado mi padre, porque vamos, yo era muy chico. Y cogió a mi padre y en los prácticos, barco que pasaba, tráeme esto de Inglaterra, tráeme esto de Alemania, tráeme estas medicinas. Y se las traían. Y logró salvar a mi hermano. En esa época estuve yo en el punto, que sería como un año, o no recuerdo el tiempo que fue, pero ya luego mi abuela Concha, yo seguía yendo a comer allí, porque ya yo me quedé allí, iba a comer allí, me venía al castillo y me iba a comer allí, a almorzar allí, con mi tío Pedro, mi tío Juan, mi tío José, que vivía en la calle Zasperá, pero con mi primo José también comía muchas veces aquí en la calle Zasperá. Y ya mi hermano se puso bueno y le dijo a mi padre: si te pones bueno, te voy a regalar una bicicleta. Entonces había una marca bicicleta, la representaba mi padre. Me pasa a mí que valía 20 duros o 30 duros una bicicleta. Y le dice: si te pones bueno, te voy a regalar una bicicleta. Cogió, le regaló una bicicleta con una marca que se llamaba Girarda. Era de Sevilla, hecha en Sevilla. Y cogió, y mi tío Justo, que también se mató en Regla en el año 55, mi tío Justo le lo enseñaba. Me acuerdo que lo enseñaba por allí, por la avenida Sevilla, que había mucha arena, pero y enseñó a mi hermano, y ya mi hermano se puso bien, y ya seguimos, nos metimos en el colegio, estábamos en el colegio, y el primer colegio que yo fui, bueno, era la amiga de Pepita Pérez, porque yo era muy chico y aprovechó mi madre, ya que yo estaba en casa de mi abuela Concha, que tendría 4 años por ahí, 3 o 4 años, aprovechó de meterme en la amiga de Pepita Pérez, que estaba pegado a la casa de mi abuela. Y allí, nada, las cosas de la amiga, que puedo decir que estaba ahí, que mucha gente no ha estado. Está la amiga de Vita Tú Pérez, también. ¿eh? Sí. Y mi Era hermano, una cosa los maravillosa. Allí el que no lloraba, peleaba, dos. era maravilloso. Y yo, más que nada, cuando Pepita Pérez iba, me quedaba con Rosa, que era la madre de Pepita Pérez. Me acuerdo también de su madre. Vivía con nosotros también ahí en el barrio Los Violos. El Pepe, que lo he visto casi nacer. Manolo, el Antonio. Y era un ambiente Distinto. Y luego te pasaste a Isaac Peral. Sí, yo conocí ahí también a la Gloria, la conocía mucho, Gloria a la Moedano. hermana de Rocío, a la familia de Rocío, que ha sido parte de los vecinos de mi abuela. Y yo entraba muchas veces en la casa donde pone aquí nacido Rocío Jurado. Ahí entraba yo muchas veces y veía carretas metidas, cosas del campo, de aperos de campo y eso. Y han sido gente que han trabajado mucho, yo lo he visto mucho moverse. Y a la Gloria, que tiene mi edad más o menos, es la que más me conoce de todo, ¿no? Porque la Rocío tendría 5 o 6 años más que yo, 7, no sé. Y el Amador más chico que yo. Vamos, hablándote de ahí, Aurora, que yo conocía al marido de Aurora, era como el hijo, pero finito, con un bigotito, estaba siempre en la puerta, era un tío activo, un tío. El marido de Aurora, era muy finito, me acuerdo. De ahí ya nos pasamos a la calle Zasperá. Yo no perdía nunca el barrio, nunca El lo contacto con el perdía, bar. porque estaba mi abuela, y ese tiempo también me lo pasé con mi tío Pedro, yendo ya a la marea, aprendí a mariscar, pero, perdón, en fin, yendo a mariscar, nos enseñó a mariscar a mí, a mi primo José, mi hermano nunca, porque mi hermano estaba más arrimado a mi padre y nunca le dio por mariscar, pero mi tío Pedro nos enseñó a mí y a mi primo José a mariscar, a sacar sapos a Las perseguir un piedras y lenguado, saber dónde estaba el rasgo de un lenguado. Es una cosa maravillosa, porque era un profesional, era como mucha gente de aquí. Por ejemplo, Culo Corcho, como por ejemplo, bueno, total, hay varios, unos cuantos. muchos, muchos, Cuando te José refieres María, a tu José tío María, Pedro, era rubio. a Rubio. El moreno era Juan, el Juan. Parralo. Murió Parralo, murió muy joven porque él tenía úlcera en los pies.
De chico le salieron. Mi familia tenía poderes antes de la guerra. Lo que pasa es que la guerra, los bancos, Se lo comieron todo. lo comieron todo. Mi abuelo, para no pasar hambre en el año 40, parte materna, tuvo que vender casa que tenía en el Cormao para no morirse de hambre. Aparte que mi tío Pedro le ayudó mucho a mi abuelo porque era un chiquillo, no aprendió ni a leer y escribir, aprendió un poco ya de mayor. No aprendió a leer y escribir por tarde ir a la marea y coger y cambiar lo que cogía por garbanzos, frijoles, lo que fuera. Y mi tío era un tío fenomenal, era muy buena gente, tú lo has Yo lo conocido. conocí. Y luchó y luego había el analfabetismo que había era por la necesidad. Y Usted mismo es descendiente de Guzmán el Bueno. bueno, Explíquenos eso. sí, es verdad. No sé si habrá una foto por ahí o Sí, algo. luego la pondremos. Hombre, yo soy descendiente de don Manuel Fuente de Guzmán. En los apellidos, hoy cualquiera se pone D, pero la jerárquica antigua, lo que es el decide, quiere decir título. La D significa título, antiguamente. Y mi bisabuelo, no es que lo diga yo, lo he escuchado muchas narraciones radiográficas. He estado toda mi vida reparando radio, he escuchado unas novelas de históricas de Tarifa, de esto. Y mi bisabuelo lo escuchaba yo, y a mi abuela me lo decía. Pero vamos, yo a mi abuela no le echaba mucha cuenta. Las narraciones de que ahora se le ha ocurrido a Guzmán, a Manuel Fuentes de Guzmán, reparar Castillo de Tarifa en Radio Nacional de España, lo escuchaba yo, esa novela. Eso fue en el 1800, a mediados de. O sea, 1800 y pico, siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Mi bisabuelo restauró el castillo de Tarifa. Vamos, ahí están las huellas. Están las huellas porque se ve parte original del castillo de Tarifa, parte que fue arreglada por mi bisabuelo y la parte final que ha arreglado la Junta de Andalucía, que es lo más nuevo que tiene. No es que lo diga yo, en los archivos del Ayuntamiento de Tarifa tiene que constar. Mi abuela, cuando me veía con lo que teníamos, que era un curso muy pequeño para el colegio, y llegaba y tocaba la historia y tocaba Guzmán el Bueno, decía, ese es de tu familia. Digo, un tío que tiene un cuchillo en las manos y lo tira para matar a su hijo, ¿cómo va a ser de mi familia? Y yo lo veía muy malo eso, muy malo. Y es verdad, pero lo que pasa es que la parte nuestra no ha sido la más agraciada en los Con títulos, los títulos, con los claro. títulos, porque mi bisabuelo le gustaba mucho la arqueología y le gustaba mucho eso, reparar cosas Se gastó el dinero en... desinteresadamente. Desinteresadamente se gastó un dineral, una millonada en restaurar el castillo de Tarifa también. Aparte que cuando la nieta de mi bisabuelo, por ejemplo, una que no la he comentado, que es Luisa González Fuente. Luisa González Fuente, para que la conozca, era la molleta. Dice la molleta, me Se la nombraba mi volvió loca, madre se volvió loca, o la mucho. volvieron loca, bueno, mejor no tocarlo. Ella se volvió loca, perdió la cabeza y la veíamos todos con una cruz, que yo me acuerdo, por la calle. Y mucha gente se reían de ella, pero ella era una mujer que perdió la cabeza. Y la perdió tanto que todos los archivos que tenía de mi familia las tenía ella, en su casa. Y se dedicaba a encender la copa Todos los con papeles. los títulos, todos los libros grandes en colores que los he visto yo, escritos con tinta azul, roja. Y ella encendía la copa Con con los los papeles y los libros y los libros. papeles. Tenía dos o tres baúles llenos. Con toda la parte de la historia de la rama nuestra, porque está también la duquesa de Medina Sidonia, que viene a hacer lo mismo, somos del mismo tiempo. Lo único que pasa es que uno ha progresado y otro no. Nosotros en el siglo XIX nos hemos quedado atrás. Pero vamos, no quiere decir que tengamos la misma sangre azul que ellos. La sangre siempre es roja. Así, bueno, pero ahí yo la tengo un poco más negra, ¿eh? Yo la tengo
como un choco. Sí, nos dicen que usted tiene sangre. Bueno, será menos sangre que un choco, ¿no? No, más negra que un choco. Más negra que un choco, ¿no? Dicen que la sangre del choco es la tinta, pero bueno, no sé de la verdad. Manuel Fuentes, cuéntenos algo de su padre, porque su padre también fue una institución en Chipiona, ¿eh? Mi padre, para mí, de verdad no lo digo porque sea mi padre, para mí ha sido mi padre un científico, un científico adelantado a las épocas. Mi padre se libró de ir al frente porque cuando chico, mi padre tenía un bote que se llamaba el San Vicente y él, desde chico ese bote lo compró mi abuelo, porque mi abuelo tenía otro bote hecho en Chipiona, que se lo hizo el tío de Avellaneda, la Avellaneda. Y era un poquito estrecho y una vez le hizo un guiño a la playa regla con una levantera y le cogió miedo. Era un bote bueno, lo que pasa es que el barco de vela depende, ¿no? Le cogió miedo, entonces mi abuelo fue a Sanlúcar y había una subasta y subastaban unos barquitos de... sería de un preilabote o algo, eran botes salvavidas muy chiquititos pero muy fuertes, con mucha capacidad, y mi abuelo lo compró en Sanlúcar, se llamaba el San Vicente, y no, tenía aquí un barquito muy bueno a la vela, con una vela muy antigua, porque la vela latina es la más antigua, pero hay otra vela que la utilizaban mucho los romanos, que se llama vela al tercio, es mejor manejable, mucho mejor manejable que la vela latina, porque el martillo delante, el corte que tiene delante es más alto, no lleva alzapopa, sí, sino es como si fuese una vela cangreja. Y esa es la vela que tenía. Cuando yo he visto exposiciones de Amalio, que es un historiador bueno, con la cinematografía, con las fotos, le he dicho, ese bote es el de mi abuelo. O sea, lejos sabes tú que es el bote de tu abuelo. Digo, hombre, claro, si el bote que tenía la vela al tercio aquí era el de mi abuelo. Los demás tenían latina, que la latina también es muy buena. Y ya te digo de que esa vela latina, esa vela al tercio que tenía, era, navegaba ese bote muy bien. Después ese bote, me contaba mi padre que todos los años ganaban la regata, porque había una regata a remo. Ahora estamos haciendo una asociación, perdona que lo diga, pero lo voy a decir, estamos haciendo una asociación náutica, para recuperar algunas cosas antiguas de Chipiona que se han perdido. Estamos haciendo una asociación náutica y vamos a recuperar, por ejemplo, las carreras a remo que se hacían el día de la Virgen del Carmen. Queremos recuperar también la cucaña y queremos recuperar también lo que es las carreras de saco, carreras de cinta, todo eso queremos nosotros dentro de la asociación náutica. Que tenemos ya formada, vamos, tenemos ya los papeles en la Junta de Andalucía. Cuando yo hablo de eso es que yo, cuando llegaba la Virgen del Carmen, como mi padre estaba en los prácticos, para mí era uno de los días, y yo creo que para todos Chipiona, porque Chipiona era muy chiquitito, habría si acaso, no sé, los habitantes que habría, pero se formaba una buena fiesta allí en el barrio, y no había nada más de vino, entonces no existía ni la cerveza, porque yo la cerveza la bebí cuando tenía 12 o 14 años. Y existía en Sevilla, pero que aquí la cerveza nada más no. En verano, cuatro botellines de cerveza, pero normalmente todo el mundo vino. Ahí nos pasa ahora que nos sobra todo el vino. Nos cargamos la cerveza y nos sobra todo el vino. Su padre trabajó con Luis Romero, ¿eh? Gallego. Mi padre entró con Luis Romero, el gallego, más conocido en Chipiona por el gallego, porque yo no sé qué clase de concesión tenía de verdad, pero sí sé que mi padre, con 16 años, entró a trabajar con don Luis en los prácticos. Y don Luis era una persona que se adelantaba también a todos los tiempos. Don Luis era una persona que era un gran mecánico, era gallego, y su trabajo era la más. Y era una persona que se adelantaba a todos los tiempos también en la mecánica, porque antiguamente los barcos andaban a vapor casi todo, hasta las lanchas, pero ya vinieron los motores de explosión, los motores, y don Luis era un mecánico de motores de explosión. Y mi padre, antiguamente los cursos eran muy simples, mi padre estudió motores en un libro,
Y ese libro, como estaba en los prácticos, tenía tiempo para leérselo, perdón, tenía tiempo para leérselo 20 veces en un día. Claro, mi padre cuando se sacó el título motorista naval, porque era una cosa. Y mi padre, cuando fue a la mili, que fue a la quinta del biberón a la guerra, dijeron, a ver, mecánico. Y el primero que levantó la mano fue mi padre. Y, le hicieron un examen verbal, a ver, esto qué, el otro qué, el otro qué. Y el que lo examinaba ahí, dice, vamos a ver, le había preguntado usted otra cosa, aquello qué, y se lo decía todo. Dice, ¿cuántas veces ha leído usted el libro? ¿Cuántas veces ha Siete leído mil usted el libro que veces, lo sabe de memoria? Dice, pues, las que he querido, porque he tenido tiempo para leérmelo. Y era muy intelectual. No se sé. quedó en la mili, ¿no? En el Mi padre ejército. se quedó en la mili, pero pasó a una reserva que era, como era motorista naval, sabía de motores y era muy difícil saber de motores. Primero que tú sabes que antiguamente los estudios se los daban quien se los daban, no se los daban a cualquiera. Te las tenías que buscar tú solo porque es que si tiene dinero tenía estudios, si no tenía no No tenías tenías nada. nada. Ibas al campo a pegar capa y se acabó. Entonces una cosa mal hecha y después los tiempos que corrían eran tiempos muy malos, tiempos de guerras y eso. Había habido varias guerras en Europa y luego las que nos empezó a nosotros, que fue una de las más graves del mundo, fue el espejo de todas las guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial, el espejo fue la España. guerra de España. América mirando a ver por dónde caía España, a ver los alemanes probando armamento. Se preparaba una gorda y España era el campo de prueba. Desgraciadamente, mucha gente de mi familia y de la tuya también cayeron en esa guerra por parte de izquierda, fíjate, y por parte de derecha también mi familia, por los dos lados. Pero vamos, por parte de. Ya tú sabes por dónde voy, por tu parte. Aquí en Chipiona está muy claro qué partes fueron las que cayeron, nada más que una. No, había otra también, había otra. Por ejemplo, mi abuela era Caro Mellado y los caros que estaban en la derecha cayeron. Y los mellados que estaban en tu parte también cayeron. Sí, pero aquí no cayó nadie Bueno, de la pero. derecha. Nadie murió. No, pero murieron al Nadie. frente, Ah, murieron bueno, en al el frente de frente. la Sí, guerra, sí. ahí puede morir cualquiera. Sí. Bueno, pero es Eso la guerra. está en la Eso guerra. es la guerra. Otra Eso. cosa que esté en tu casa y vayan a A buscarte. buscarte. Sí, pero es guerra, ¿eh? Las guerras, fíjate de Sí, los pero. crímenes y las cosas que se cometen, y parece mentira en esta época que vivimos, que es la época ya de las computadoras, la época aeroespacial, que ya sabemos mucho del espacio, sabemos lo lejana que puede haber una estrella que creíamos que estaba ahí al lado atrás de la luna, lo lejana que puede estar una estrella que hay que cuidarla. Esta es una estrella, no un planeta como este, que se pueda vivir como en este. Sabemos que está muy lejano y la época que estamos ya. Aeroespacial, la época que tenemos ya, que los motores ya mismo los vamos a quitar, los de explosión, y que para que no contaminen y poder cuidar la isla que tenemos. Parece mentira que todavía exista eso, que existía antiguamente, de No, sacar a un tío de la cama y pegarle dos tiros. no ha Lo cambiado. hemos visto en Bosnia y eso, las fosas que hay y las cosas que hacen la gente, Guillo. Su padre se fue precisamente del ejército para no ver Mi algunas padre cosas, ¿no? siguió allí en el ejército. Y a mediados de ya cuando iba acabando la guerra, se lo llevaron a Mahón, coger infantería marina, porque mi padre era sargento de infantería marina. Y en aquel tiempo era cabo, por estudio, no por matar a nadie. Entonces lo mandaron, ya se iba perdiendo la guerra por la otra parte. Lo mandaron a la infantería, lo mandaron a Mahón, pero antes estuvo en Cartagena. Y en Cartagena estuvo un tiempo. Había un convoy allí de trenes en el muelle, le estuvieron haciendo vigilancia, no sé el cargamento que tendría, pero había una vigilancia enorme. Y mi padre estaba encargado de hacerle vigilancia a los trenes. Y mi padre pasó luego a Mahón. En Mahón compró el primer libro de radio, que era argentino. Lo tengo ahí, vamos. Y un libro que los argentinos estaban los más adelantados del mundo por el dinero que tenía. No creo, vamos, no sé,
porque han caído. Han caído de picado. Una gente un que país estaba tan rico. Súper adelantado y tan rico. Adelantado. Además nos ayudó mucho cuando la posguerra, ¿eh? Nos quitó mucha hambre a España, a Argentina. Y no sé cómo vino abajo ese país que se puso por los suelos. Está ahora mismo tan por los suelos. Hay mucha gente robando. Sí, eso es lo que pasa. Lo que mandas y no lo llevan bien, se pierde todo. Si no hay un padre de familia que pegue dos puñetazos en la mesa y ponga las cosas derechas, democráticamente, ¿eh? Democráticamente, que la palabra tiene que ser de que tengamos derecho todos, porque somos todos iguales y todos nacemos lo mismo. Democráticamente creo que el país hay que procurar llevarlo bien para adelante, procurar contaminar menos. Porque en el siglo XIX se ha tirado un montón de carbón y de humo y todo contaminante. Eso es, además, tú lo sabes que en Inglaterra también hubo una niebla que mató a miles de personas y todo era debido a la contaminación que había y a las ratas. Finalizando, perdona, lo de tu padre. Mi padre pasó otra vez a la carraca. La carraca era un pena que había de desertores y de prisioneros de guerra. La carraca, como en todas las guerras, no voy a decir que es justicia o injusticia, en aquel tiempo sería justicia para el que mandaba, afusilaban mucha gente. Cogían y afusilaban mucha gente allí, militares casi, eso era un penal militar. Mi padre estaba allí y estaba estudiando para sargento de infantería marina. Era todavía cabo. Entonces mi padre le escribía a mi abuelo, que estaba en Chipiona, y le decía: papá, mira, mándame esto, mándame tanto dinero. Y había un gallego que también era cabo como él, y decía: no, yo te cambio la guardia, pero me tiene que dar dinero. Y el gallego le decía: te cambio la guardia, Manolo, pero me hace falta dinero. Y le sacó, qué sé yo, lo que le sacó mi abuelo. Chiquillo, más dinero, más dinero. Y que se cambiaba la guardia para no ir al pelotón de ejecución, porque mi padre le daba mucho miedo, mucha tirria de la sangre, no podía ver sangre. A lo mejor hubiera sido un valiente, pues le hubiese hasta gustado. Pero él se cambiaba la guardia. Y entonces mi padre siguió estudiando para no ir a los pelotones de ejecución. Y estudió y llegó a ser sargento. Tenía el ascenso de sargento ya, pero ahora viene el año 40 y he escuchado muchas cosas decir aquí de que había mucha hambre, de que el hambre que había. Total, que entre el hambre que había, que escuchaba que había en Chipiona, y el no ver sangre, dijo: ya me voy de aquí, no escucha los tiros, porque se tapaba, cuando había una ejecución, se tapaba los oídos con la punta de los dedos para no escuchar. Y decía: quieto, yo me voy para Chipiona. Y se fue, se vino a Chipiona. Y entonces había un compañero de él que le decían Salivita, que era un hombre igual que cualquier otro pobre que no había podido estudiar. No tenía recursos de colegio porque era trabajar. Cuando entró en el ejército estudió. Estaba con mi padre allí en San Fernando. Y empezó a estudiar. Mi padre se vino y era sargento. Y entró Salivita, que era analfabeto, y estudió, y aprendió, y empezó a subir. Y cuando mi hermano fue a hacer la mili, mi padre, a Nicolás Herrero, que trabajaba en la base rota, le dijo: Nicolás, ¿quién es el almirante de la base rota? Lo conoceré yo. Dice: qué gracioso eres, ¿tú no conoces al almirante de rota de la parte española? Dice: no, dice, es Salivita. Dice: Salivita, dice, sí. Si Salivita llegó a ser almirante, yo que era sargento, ¿dónde he podido llegar? Es interesante la historia de Salivita. Sí. ¿No te acuerdas cómo se llamaba en verdad Salivita? No me acuerdo el nombre. Hablamos ayer. Sí, no me acuerdo, pero mi padre sí lo sabía. Lo que pasa es que a mí se me escapó mi padre, que deben hacer una entrevista, me ha escapado mucha gente. Menos mal que no se nos fue el Calé. Es cierto. Menos mal que no se ha ido este año Enrique. Pero hay un montón de gente vieja que
que podían aportar que podía haber testimonio. Aportado historia, que es verdad, que es verídica, y gente muy importante. Y Zalimita, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Chipiona, la gente no sabía porque no tenían medio para estudiar. Ese es el problema que había. Tu padre, al final, bueno, sigue en los prácticos. Mi padre se viene de allí, de San Fernando, deja la carrera militar y se viene a los prácticos otra vez. Entra otra vez en los prácticos y sigue lo mismo, trabajando. Estaba otro compañero de que ellos han salido a rebalaje y todo, que era Diego Orpejito. Era una época dura. Diego Durán, una época muy dura, los motores muy malos. La culpa de los motores que se averiaron tanto es que la grasa no valía un duro. La grasa no es como ahora, que es de teflón y crean unas películas entre las bolas y no van hierro con hierro. Antes eran grasas de animal muy malas y rozaban el hierro con hierro y se comía todos los cojinetes y gripaba un motor muy ligero. Cuando llegaba el verano había que echarle grasa más consistente. Cuando llegaba el invierno había que echarle gasoil a la grasa para que no se quedara hecho una pasta. Y fíjate cómo eran los motores, las grasas y los motores. Bueno, pues los motores, eso muchas veces cuando lo paraban no había quien lo arrancara. Un motor que tenía 80, 90 caballos, arrancarlo a mano con un volante enorme. Yo me acuerdo que llegaba muchas veces a mi casa mi padre y le faltaban las 5 uñas de la mano, de darle a la manivela. Aparte le metía un cohete para calentar el gasoil y ponerlo a rojo vivo. Tenía una cazuela, lo que es en la culata, y le metía ese cohete, que era un cohete como el de un cohete, más fuerte todavía. Lo encendían con un mechero, le metían la cazuela, cerraban y ponía toda la culata rojo vivo. Y los inyectores. Y entonces le tiraban, nada más hay que pasar al punto, una vuelta, ¡pum!, salía andando. Pero me acuerdo que llegaba mi padre sin uñas. Estaba con las manos. Había otro de los prácticos también con mi padre que era muy bromista, era muy buena gente, era Antonio Misa. Entonces, Antonio Misa una vez me cuenta, llegué un día y digo, voy a echar gasoil, me baja mi que era, voy a echar gasoil para dejarlo aquí la garrafa llena para mañana tenerlo. Total, que se fue para afuera, se olvidó y se fue y dejó corriendo el gasoil. Cuando llegó mi padre, llegaba el gasoil medio metro en el cuarto y llega el gallego y le dice, ¿y yo? ¿Qué pasa con el gasoil? Y usted, don Luis, yo no sé nada. Yo acabo de llegar ahora mismo. Si tú eres el que está de guardia, ¿cómo llega el gasoil? Y Antonio me lo contaba y me decía, me cargué la janga con tu padre. Dejé el grifo abierto y se me olvidó. ¿Cuándo tu padre empieza a hacer el tema de la radio? Mi padre ya, cuando la guerra ya... Porque era una persona que, cuando tú me dijiste quién es tu padre, un científico. Mi padre era un científico de su época. Es más, para mí, que yo sé cuál es mi trabajo, no es que yo sea mejor que nadie, soy a lo mejor el más malo, ¿vale? Pero yo sé cuál es mi trabajo y he visto mucha gente trabajar y sé quién es bueno, quién es mejor. Y te voy a decir una cosa, mi padre era un científico. Un científico, además era una persona que no tocaba una cosa si no la sabía. Primero la estudiaba 20 veces. Él no cogía una cosa, vamos desde aquí, no. Él primero estudiaba, generaba, bum, bum, bum. Y en su trabajo un científico. Yo lo sabía todo. Y yo muchas veces no lo comprendía. Desde luego es que la escuela de uno no fue la escuela de él. Claro. Te voy a decir una cosa. Él tuvo un maestro muy bueno, que era un franciscano, igual que mucha gente en aquellos tiempos. Él tuvo un maestro muy bueno, que era... Fray Baldomero. Fray Baldomero González. Era un maestro porque yo muchas veces digo, tan difícil no es enseñar. Enseñar es, ¿cómo se dice?, predicar lo que otro ha hecho. ¿Me entiendes? No. Tú predicas lo que otro ha hecho ya y ya está enseñando. Y lo difícil es inventar, y que es difícil, pero cuando una cosa está hecha se aprende. Lo que hay que tener es facilidades de enseñar para que el alumno, y comunicarle al alumno
las cosas lo mejor posible en menos tiempo y para que y que lo comprenda a su manera. Y comprenda a su manera. Por ejemplo, a mí me dicen matemáticas del 1 al 0. Y ya está, no me diga tantos miles de millones ni eso. Tú me hablas a mí del 1 al 0 y yo le agregaré los ceros que quiera detrás. Esa es la matemática. Antiguamente, por ejemplo, en mi etapa no era tan buena la enseñanza. Primero que costaba mucho estudiar. Tú has estudiado, desde luego. Yo no he estudiado en una cátedra porque es que mi padre lo primero que no ha podido costear eso. No he podido estudiar, yo he estudiado por mi cuenta. Yo, si cogía un TPO, me lo quitaba mi padre y me decía, lee este libro de radio, eso es verdad, ¿eh? Lee este libro de radio, déjate de TPO. No leas esa novela, un corintellado y eso, no leas el corintellado. Mi padre era totalmente enemigo, Un que no hay que ser selectivo, enemigo, claro. porque es cultura, es saber expresarse, que a lo mejor por eso no me expreso yo como debía. Pero jamás me he leído una novela y jamás me he leído un TPO. He leído siempre libros de electrónica y es que no podía tener, es decir, en mi casa no hay ni una novela ni un tebeo, que es una forma de quitarte también la cultura, porque la cultura es leer todo, historia, ciencia, lo que sea. Pero vamos, yo veía una forma antigua de enseñar muy mala, muy mala. Muchos palos, muchos jalones de oreja. Esos palos, esos jalones de oreja tiene cojones también. Eso se Bueno, puede decir, ¿no? se puede Da decir igual, todo ¿eh? lo que quiera. Pero esos palitos jalones de oreja, no, a mí no me gustaba eso. Me hago coger y decirle, hijo, ven para acá, mira, este es el la O, y este es el 0, mira, hijo, este es el 1, y este es el 2, y esta es la A, las vocales A, I, O, U, la otra, ¿no? ¿Cuántos tirones de oreja le dieron a usted? A mí mucho. Y coscorrones. Y coscorrones más. Y irme a mariscar y no ir al colegio más. Porque perdí uno el interés por ir al colegio. No, hombre, es que yo estuve en unos pocos de colegios, casi todos los que había. Y tenían también un problema muy grande. No es como ahora. Los maestros también hay que reconocer que tenían a lo mejor 50, 60 chiquillos. No se puede llevar para adelante de ninguna manera. A ti no te da lugar de darle clase a uno ni a otro. ¿Cómo ibas a aprender tú ahí? Si tú estabas más bien recomendado, mira, es verdad. O tu padre éramos amigos del otro, te cogía y te echaba mano, pero 50 chiquillos que había en un colegio, ¿cómo iba a llevarlo un maestro solo? No podía. No le daba lugar a enseñar ni a la mitad. Algunos privilegiados eran los que. Total, yo me iba, cuando entré en el colegio ahí en. Eran unos tiempos muy bonitos, entonces sí que había pescado. Estaba el pescado, jugo. Nosotros, y mi padre estaban los prácticos allí arriba. Nosotros estábamos en el recreo, aquí en el Lejío, le llamamos Lejío a la avenida San Lucas, donde está el Babachicha, al ladito estaba la escuela de Don Manuel, ahí estaba yo. Tenía yo 5 años, 6 años. Mira, si tuviera en octubre las corraladas albures, mira, estábamos en el recreo y veíamos los zuajes, allí íbamos los chiquillos. Ni colegio ni nada, yo me quedaba allí matando y cogiendo albures. Y luego no los llevaba ni a mi casa, porque los llevaba a mi casa, además, yo Claro. tenía pescado todos los días, mi padre tenía barco, y aparte que trabajaba en los prácticos, pescaba y cogía y tenía el pescado de sobra. Yo me llevaba a coger albures, darle albures a uno y otro, y me quedaba allí. Y mi padre con los gemelos mirando desde arriba. Decía, Manolo, tú saliste a recreo, ¿no? Digo, sí, va. Y tú has ido al colegio, sí, va. Tú has ido al colegio. Y yo te he estado viendo cogiendo arbure ahí. Te has llevado cogiendo arbure hasta que ha llenado la marea. Y es verdad, y hacía un montón de falta y nadie te No decía hace nada. nada ni Nada. nada, Te decías, al huevo. Y pon, pon, tres palos, fuera. Eso es lo peor. Y cogerlo y decirle. Que no hay dinero para pipas, que no hay dinero para el claro. cine, que eso es lo que castiga a los chiquillos, palo ninguno. Esto que le pegas en la cabeza a los chiquillos, yo eso los metía en la cárcel a todos. Ahora al revés. ¿Cuándo pone su padre un taller para allá
Pues yo cuando nací, que ya mi padre estaba estudiando radio desde que fue a Mahón, yo creo que hasta de antes, porque estábamos siempre muy arrimados al cine. Y el cine es electrónica, era electrónica, el sistema de audio y eso, que tengo ahí un libro que habla del audio del sonido de las máquinas sonoras, porque el cine anteriormente era mudo, pero luego ya vinieron. Y mi padre se trajo el primer libro de Mahón, de la guerra, a finales de la guerra. Y empezó a estudiar, como tenía tiempo, empezó a estudiar y se sacó el título. Luego se apuntó a una academia de Madrid, sacó el título en el año 54. Pero mi padre, cuando yo nací, yo recuerdo que era yo muy chico, que estábamos en la avenida de Sevilla, y los amigos de mi padre eran los Polanco, el Misa, el padre de Manolo Misa, toda gente Antonio Misa, todo relacionado con la mecánica y la electrónica. Bueno, electrónica es que no había. Y Antonio Herrero, mi padre se llevó 9 años echando cine con Antonio Herrero. Mi padre era operador de cine sonoro. Antes había operadores de cine y de cine sonoro. Uh-huh. Y mi padre llevó 9 años echando cine con Caballero en el Cine Avenida. Lo que pasa es que mi padre tenía el taller, tenía los prácticos. En la Avenida Sevilla ya reparaba mi padre radio. Los radios eran de la lámpara serie americana, que son lámparas como botellas rojas. Y mi padre reparaba esos radios, que me acuerdo yo, y no me dejaba dormir, a lo mejor yo me despertaba unos pitidos, lo que había antes. Y tenía hasta para bobinar, y para bobinar se cogió una máquina de coser vieja y se le hizo un para bobinar, fue haciendo la bobina, porque no había ni material, había que hacer hasta los condensadores a mano. Y me acuerdo que de ahí, ya cuando nos pasamos la calle Zápera, abrió un taller, lo había abierto antes, en la calle Padre Lechundi, justamente donde vivía la Granailla, que eso era de Pedro Cano. Dentro vivía el Porrita, vivía la Latera, siempre los científicos estaban reunidos, el Latero y la Latera vivían allí. Y mi padre tenía accesoria y al lado había una peluquería. Enfrente había una panadería, que era de Sánchez. No sé si tú te acordarás. No, de Sánchez no. Sánchez creo que se llamaba. Había una panadería y la puerta del cine de General quedaba justo enfrente. El portero era mi tío Paco. Mi tío Paco era el portero de ahí, que nunca una vez nos dejó entrar en el cine. Una vez. Porque era una película de Tarzán y nosotros dos pegándole jalón a mi padre, llorando. Mi padre que el día tenía menos dinero que la niñera, pío. No sé, no tenía dinero. Y cogía al hermano y le dice, Paco, ven para acá. Deja entrar a esta gente. Tú sabes que yo no dejo entrar ni a mi madre aquí, ¿verdad? Mi abuela pagaba. Paco, deja no entrar. Tú sabes que no dejo entrar a mi madre, que entra aquí todos los días. Dice, tú lo vas a dejar entrar. Y dice, bueno, no te pongas ahí, porque mi padre era capaz de pegarle al hermano por no quitarnos nosotros encima. Y cogió y nos dejó entrar. La única vez que hemos entrado en el cine gratis. En el otro no, en el otro entrábamos nosotros, porque como estaba mi padre trabajando allí, entrábamos. Además yo subía y estaba con mi padre echando cine, ayudándole. Yo le rebobinaba las películas. Una vez me equivoqué. ¿Y qué pusiste, la del final? No, me equivoqué y el del segundo rollo lo pasé al 4. Decían la gente que la película era muy corta y le quité 2 rollos. Decían la gente que era muy corta. Esta película, decía otro, pues yo la he visto en Sevilla, esa película no es así. Yo entonces relatando un día que me equivoqué. Es normal que te equivoques. Además yo era un chiquillo, tenía 10, 12 años y más cansado que un borrico en vendimia. Porque yo me llevaba todos los días en la playa y me quedé dormido y cambié el rollo. ¿Y cuándo empezaste, aparte de lo del cine, cuando empezaste a trabajar con tu padre? Yo con mi padre, yo hasta que tuve 15 años, mi carnet ponía estudiante. Con 15 o 16 años me saqué el graduado. Yo no me saqué el graduado del tirón, porque es que yo no iba a ningún examen. Yo seguía año tras año hasta que ya dice mi padre, a estudiar, toma un curso de radio, estúdialo. Y yo estaba ahí, amigos míos, Nicolás, Periquete, y eso te lo pueden decir, que no es mi
vamos, que no soy yo, que están de testigo, que yo muchas veces cogía el libro y me ponía en las canteras debajo de una piedra a leer, a estudiar. Yo tenía una cualidad muy buena. He engañado a mi padre y me he engañado yo, eso está claro. Porque yo lo que leía no se me olvidaba. Mi hermano no, y otra gente no, pero yo me leía manera de ti, 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 Mucha capacidad de retención. y mucha capacidad. Y lo que me leía no se me olvidaba más nunca. Y claro, yo cogía, repasaba, ya lo he repasado, y me iba a jugar. Llegaba allí, me iba a mariscar, me iba a jugar, y llegaba yo allí y decía a mi hermano: este no ha estudiado. Y este, ¿cómo viene? Lleno tiznes. Te está cogiendo choco. Y yo: y he estudiado, coge el libro, pregúntame. Tú no me pusiste esta lección y esa, pregúntame. Claro, lo que pasa es que yo eso me lo aprendí a lo mejor en 10 minutos. Y podía Y haber estado mientras ves. estudiando, hubiese sabido. Ya se lo decía un maestro, no sé si era don Juan o era don Ricardo, le decía: tú no sabes, si quisiera, lo que podrías hacer. Le decía a mi padre: está superdotado, pero los superdotados son más peligrosos que el que no lo es, porque no le echan cuenta las cosas. Tienen capacidad para hacértelo en nada y no lo No hacen. lo hacen. Y eso lo tengo entendido de hace mucho tiempo. Yo llegaba, bum, bum, leía y no se me olvidaba. Que se ponía a hablar el maestro, no se daba cuenta. Y luego descubres el mundo de la música, ¿no? ¿Cómo llegas a descubrir Bueno, el hay tema de las cosas discotecas cosa y... que yo me he criado entre música. Desde que abrí los ojos he tenido música en mi casa. Y yo la música en conjunto, nos íbamos a Las Lanzas, que era sala de fiesta, y venían todos los grupos que había en Sevilla, en toda Andalucía, bueno, y venía aquí a Las Lanzas, los traía Federico. Y nosotros íbamos ahí. Y conocíamos eso como sala de fiesta. Íbamos ahí, bailábamos. La Bueno, yo lanza me tenía que quedar en te la refiere a puerta. la que había en la Avenida La Sevilla. Avenida Sevilla, que era de chapas duralitas de pie. Esa es la primera. La sala de fiesta que había aquí. Y Las Lanzas era una cosa maravillosa, porque eran unos jardines, aquel cerro virgen que todavía no había ni un bloque. Y estaba muy bien porque. Estaba muy bien porque hay un ambiente selecto allí. Pero claro, los padres de uno no decían nada más que un yeye, esto, lo otro. Eso era. Y claro, para nosotros era un orgullo que nos dijeran yeye. Estaré bien, mira cómo tengo el pelo esto. Para nosotros es un orgullo, pero para nuestros padres nos odiaban, porque a ver si te pela, a ver si esto. Y había un amigo mío que me hartaba reír con él, porque decía: este chiquillo se pela menos que las castañas verdes. Y yo me pego una harta reír. Entonces íbamos a ver los conjuntos, unos conjuntos muy buenos que venían ahí. Eran chavales, igual que aquí había algunos que se dedicaban a ensayar con lo que podía, una guitarra, un bom, una batería y un amplificador muy malo, total, todo muy malo. Y llegaba y esta gente tocaban pero bien y tenía ambiente. Ya luego salió un conjunto que estaba Río, mi hermano, estaba Juanito Arias, para mí que estaba Diego el. Este que se cayó de la baranda al faro, hombre, el Diego. Y total, tenía un conjunto bueno, se llamaban Los Laces. Y estaban, actuaban y eran buenos dentro de lo que había, ¿no? No había mucha tecnología todavía como hay ahora, ni muchos efectos. Los efectos que había para hacer un vibrato era mecánico. O sea, el meter el hilo por una señal y ponerle un muelle. Meter la señal por un muelle y tensarlo más o menos, ese era el eco que había. Yo creo que es raro, ¿no? Pues así es. Así hacían el eco. Y ahora ya con las computadoras se ha acabado todo. De ahí pasé que yo estaba reparando muchas antenas, muchos televisores, ya con 18 años. Cogí, me llama un día el del Mojama, dice: se me ha averiado la antena, vente para acá, montamos una antena. Me lo estaba yo montando, dice: ¿tú eres técnico de sonido? Digo: hombre, yo, claro, yo toco, hago amplificadores. Ya, vale, pues
coge y... ¿Tú eres capaz de montarme la discoteca? Digo, yo te la monto. ¿Y de electricidad? Digo, también. Yo tengo título de radio y electricidad. Vale, vale, pues... Total, que le hice un proyecto y le dije cómo iba y... métele mano. ¿Cuándo te hace falta tanto? Métele mano. Le metí mano y se lo instalé. Tenía unos altavoces allí, me acuerdo que eran Goodman de... Era hasta chico, de 10 pulgadas era, no era muy grande. Tenía 8 altavoces Goodman y le hice 2 pantallas, muy bien hechas. Las puse allí, le traje una etapa de potencia de 20 más 20, de 20 más 20 estéreo. Le monté un mezclador que le fabriqué de 3 canales por si un plato se le iba. ¿Me estaba usted diciendo que era todo artesanal? Todo artesanal, todo. No teníamos para un órgano de luz, además no existía. Y lo que existía valía una millonada. No existían, los órganos de luces no existían. Entonces yo hice un automático, ya lo hice una vez con un altavoz, cuando el Club Coco, pero vamos, eso no vale porque chisporrotea mucho y mete mucho ruido. Vamos, para amortiguar el ruido también hay condensadores. Los condensadores de 100K, de 100K, 100.000, amortiguan el ruido, los chispazos los amortiguan. Entonces yo cogí un giradisco y ese giradisco... le puse contactor alrededor con un platino dando vueltas y entonces hice más o menos una combinación binaria. ¿Sabes lo que es binario, no? Como trabajan los ordenadores. Eso lo inventó un griego hace 4.000 años, inventó una parte y el Galileo Galilei inventó la otra que faltaba, fue el que la remató. Eso se llama el número 0 y 1, número binario. 0 quiere decir puerta cerrada, 1 puerta abierta. Fíjate, de 40 a 50 contactores, la combinación que tú puedes ahí, el montón de puertas que tú tienes ahí, si tú combinas 4 aquí, que se rozan las 4, cuando roza una, y aquí una, cuando, a ver si me entiendes, puede hacer millones de combinaciones. Lo que sí es cierto, Fuente, es que consigues que esa discoteca sea un referente, en toda Andalucía, me parece, sí, ¿no? Sí. Esa discoteca, además teníamos aquí la tecnología más avanzada del mundo, la teníamos aquí, que era la base de Rota. Yo siempre me considero un poco como americano, porque hemos vivido con los americanos. Claro. Es verdad, hemos vivido con los americanos. Hemos jugado con los americanos, nos hemos peleado con los americanos. Aquí los chiquillos hacíamos de todo. Los juguetes que teníamos, si no lo quería el americano, lo cogíamos nosotros. Y la bicicleta lo mismo. Y me considero un poco americano siempre. Y voy al caso, teníamos tecnología muy avanzada aquí en Chipiona, aparte que mucha gente que venían de fuera se creían que los chipioneros eran catetos. Chipiona ha sido uno de los, y Rota, uno avanzado, de los más adelantados. La música la traíais de la base naval de Rota, que era, cuando yo le he escuchado a Gonzalo García Pelayo, que él hacía eso, bueno, pues aquí el amigo Fuente ya también lo hacía. Sí, lo de la música. La música. García Pelayo es muy amigo mío. Sí. Uh-huh. García Pelayo, Segovia. Sí, sí. Gonzalo hijo García de Doña Paca, Segovia, que ha sido. Dicen la gente que un sinvergüenza. Un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque ha dado con la clave de un juego. De todos los casinos. De todos los sinvergüenzas. ¿Qué pasa? Que el casino porque gana no es un sinvergüenza. Y es un sinvergüenza el que le gana al casino. El que le ha cogido el tranquilo. El tranquilo. Y se ha quedado mirando una máquina 10 horas y sabe cómo trabaja esa máquina y sabe cómo sacarle el dinero. Ese no es un sinvergüenza. Sinvergüenza es el que se lleva el dinero. Hay que hacerle un monumento. A García Pelayo. Estaba siempre con sus primos, porque sus primos vivían ahí en la calle Sáper al lado mía. Y García Pelayo cogía y vamos ahí, Manolo, vamos a jugar a los indios. Nos íbamos a con las niñas de la nena Segovia, nos íbamos a jugar ahí a los cerros de Camarón, aquí al cerro, con las lanzas hechas de cañas del país. Y García Pelayo venía conmigo. Lo que yo no sabía que era un tío tan inteligente, porque yo sé que el cine le fue muy, muy mal, no le fue muy bien. Pero la producción musical hizo bastante. Sí, hizo bastante, la producción musical. También hay otro de Filomeno de Aspe, un primo de Filomeno, que es Marcos Montero, que estaba con los Smash. Uh-huh. Era una persona que tocaba el sintetizador.
Y él ha tocado a la Lole, le ha tocado a mucha gente, y a los Smash, Triana, etcétera, ha tocado siempre. ¿Llegaste a conocer a los Smash aquí? Sí, los llegué a conocer porque yo esta gente los conocía de vista, pero se casó con una amiga mía que vivía, tenía el padre un aparcamiento en Los Amarillos. Vamos, yo ya la conocía desde chica y muchas veces la veía en la playa cogiendo cangrejos y eso, porque es una mujer que le gustaba mucho ir a la playa a mariscar. Y ella se casó con uno de los hermanos, Con Julio Matito, y sería. sí, y montó un bar. Ahí los amarillos. Y Los Amarillos. Y es más, un amigo mío, el Nicolás, de Algarín, tiene un hijo que se llama lo mismo que el bar, me pasa a mí. ¿Cómo se llamaba el bar? Que no me El acuerdo bar, no sé si se nada. llamaba Triana, pero no sé. Triana, se llamaba Sammy, Sammy. Sammy, ¿verdad? Cierto. Sammy, ¿no se Es llamaba verdad. Sammy? Sí, cierto, cierto. Sí, yo Es verdad. porque, Sí, sí, lo sabe. desde que el hijo de Nicolás se llama Sammy, se lo puso porque éramos amigos de él. Yo conocía más a la mujer que a él. No me así, yo era técnico de su padre y la conocía a ella. En Chipiona ha habido mucha gente muy importante siempre. En la música y todo, yo he conocido siempre a Juanita Reina, a muchos artistas. A mí ¿Cuánto cuando tiempo te llevaste en el Mojama? en Mojama llegué y lo monté, entonces vino Ballester para mí y me dijo, vente conmigo que se me va el Pileta. Se me va Rafael Pileta. Vino para mí Olave y le dije, bueno, ¿cuánto me va a dar? Rafael o Luis, Rafael Rafael, estaba, antes Rafael Luis, no, Luis Luis. estaba de operador, Rafael estaba trabajando en la base rota, me parece. Entonces Luis se iba y dejaba la plaza vacante. Y me dice Olave, ¿cuánto quieres tú? Digo, no, ¿cuánto vale me paga por las noches? Dice, pues yo te voy a pagar. Digo, yo si me paga 1.000 pesetas me vengo para acá. 1.000 pesetas era un sueldo muy grande, ese nuevo. Y digo, si me paga 1.000 pesetas me vengo para acá. 1.000 pesetas es mucho, te voy a dar 300, 200, 300, no me acuerdo, un diario de noche. Y le dije que no. Le dije que no, perdón. Le dije, bueno, le dije que no porque yo, me dijo Juan, vente, te quedas aquí de mantenimiento, que esto lo has montado tú eres el que conoce esto, te quedas de mantenimiento aquí si tú ves que hay que pagarte lo que haya que pagarte, tú me lo dices. Y me pasaba una pequeña paguita, pero ganaba más que en el cine. Claro, y te convenía Y más. menos, bueno, sí, responsabilidad sí había, porque lo primero que técnico, yo no estoy multimillonario, te lo voy a decir por qué. Y te lo voy a decir ahora, porque no había gente que supieran de mi trabajo. Si yo hubiese tenido gente y hubiese podido pagar yo mismo los estudios para preparar a esa gente con un contrato de 20 años, yo estaría multimillonario y todo el que has arrimado a mi vera. Lo que pasa es que tú no podías meter a nadie. No puedes meter a un tío que te toque un aparato y te lo reviente. Claro. Tienes que meter a alguien que conozca. Y el que conoce no lo vas a meter, ¿me entiendes? Porque el que tú conoces se te va. Que ya sabes que te va. Yo he tenido varios que me han ido. Yo tenía aprendices conmigo. Algunos siguen la materia y otros no. Pero todos los que he tenido, puedo decir que mis alumnos son gente que han ¿Qué saben del aprendido a tema? tratar y a tratar a las personas también. No, y yo te puedo decir algunos, pero vamos. Conmigo había uno que estaba en Madrid y estaba alumno conmigo y era jefe de comunicaciones de Madrid, del aeropuerto. Y con otros, todos los que han estado conmigo, todos están situados. Uno a lo mejor en la pintura, ha ido a la pintura, pero es un profesional, porque ha sabido tratar a la gente. He tenido también eso. Aunque no esté en mi mismo trabajo de la electrónica, también Aunque todos los que se han están en la labrado un electrónica, porvenir. yo por ejemplo, mis hijos, los enseñé, otro chaval que estaba con mi hijo, lo enseñé, mi Juan Pedro, lo he enseñado, y te puedo decir de que mis hijos están de jefe. Mi José Manuel lo metí yo en el vía digital y vieron lo que sabía de parabólica. Que es fácil ahora, las cosas son muy fáciles cuando se ha aprendido, pero cuando no se saben son menos fáciles. Mi José Manuel era instructor de vía digital
era uno de los instructores, y me dice, Manuel, lo mismo estaba en Sevilla que estaba en Valencia o en Málaga o en Barcelona. Y José Manuel llegaba y para todos sitios. Y mi Juan Pedro lo mismo, mi Juan Pedro está en las comunicaciones, está en lo del mantenimiento de los repetidores. Él lo que lleva más que nada son las fuentes de alimentación. Él lleva toda la alimentación desde la provincia de Cádiz hasta Ceuta. Y conecta muy bien porque él ve que cualquier sistema de alimentación falla y nunca lo deja siempre funcionando. Y es lo que vale, con artimañas primitivas, como sea, pero vale. El aparato funciona. Y a mí lo que más me gusta de una persona, como ha venido alguna vez a mí, es que pregunte. Es mejor, si tú no entiendes una cosa, cualquier punto, cualquier cosa, pregunta. Y porque es que tú llegas y si vas a tocar una cosa en duda, no la toques, mejor déjala. ¿Sabes lo que te digo? Te puedes cargar un montón de cosas más. Y ha llegado, ¿qué pasa esto? Por teléfono. Mira esto. Es que la persona que pregunta porque no lo sepa aprende. Aprender por sí mismo cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Y mucho dinero. Y mi hijo ahí está, había un ingeniero con él, con el plan del paro que hay, el ingeniero lo han echado porque no rendía. Eso ven el trabajo realizado. Y había un ingeniero con él. Y el ingeniero lo han dejado a un lado. Y han cogido a mi Juan Pedro, porque eso se ve quién responde a las averías. Y ya ve que yo le leí la cartilla, porque yo era también técnico de Radio Faro de aquí de Chipiona, porque Julio me eligió a mí. Manolo, ¿tú quieres mirarme la emisora rota que se me ha quemado, me la quemó un rayo? Yo pum, 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 arreglar. Otra vez, porque eso es una banda muy baja, son 12 megahercios, entonces la antena tiene que tener 60 metros de larga. El dipolo, y el dipolo, claro, con una potencia de 15 o 20 mil vatios que tiene, eso tiene una separación, el condensador de entrada tiene una separación enorme. O sea que, como haya una tormenta por allí y le pegue por allí cerca, va para la antena. Y lo que hace es cargarse todos los finales, no todos, algunos de los finales, y salta al automático y se va a la otra, porque tiene un sistema de relé, bonito que se va esa, salta antena todo a la otra. Y empieza a andar a la otra. Y pega otro chispazo, pues he perdido Radio Faro Chipiona. Yo está en la playa de. Está en la playa de. Está el hotel Playa de la Luz. Y me llamaba, Manolo, ¿tú eres capaz? Y dije, hombre, yo voy. Y llegaba el ingeniero de Madrid. Me lié un día a cortar, pam, 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 pam. Digo, este transistor está en corto, el otro en corto, venga, pom, 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 cortando. Claro, eso tiene 1000 transistores, pero todos no se ponen malos. Se te ponen malos los primeros, los que le da lugar a saltar el automático, y la mitad se te quedan, o la mayoría. Pom, pom, cortando. ¡Oh, Dios mío, mi arma! Decía él. ¡Te lo vas a cargar todo! Digo, no, no me cargo nada. Lo voy a dejar que tiene 10 o 12 kilovatios, pues lo voy a dejar en 8. Le voy a quitar un kilovatio, pero lo voy a dejar andando. ¿Y con un kilovatio dónde va a llegar? Digo, un kilovatio pasa de Canarias para allá, llegaba a Rusia, ¿eh? A Rusia llegaba, escucha. Y pom, pom. Y yo lo que te digo de mi hijo es eso, que ahí aprendí yo de que esa responsabilidad que yo tenía con esa emisora es como el barco, que tú te ves medio del océano y te hace agua, le tienes que coger el agua. No vas a ir en busca un carpintero en medio de la mano para que te lo arregles, ¿no? Pues llega y venían los ingenieros y le decían, este. Y entonces vino una época que ya estábamos en la transición de Europa. Europa, ya estábamos al límite de entrar en la Comunidad Económica Europea. Claro, esta emisora es con la más en Moscú, esta es la más fuerte que había. Los de Madrid decían, ¿ese tío quién es? Pero te lo juro, está ahí Julio y la mujer que te lo puede decir. Ese tío quién es, quiero verle la cara a ese tío. Ese tío cómo sabe esto, sabe más que nosotros, le decía. Se lo decía a Julio, se lo decía. Y la mujer me dijo varias veces, si ve este programa a la mujer, que me lo puede, te lo puede decir, decía varias veces, los ingenieros te quieren ver. Bueno, vino una reconversión, yo estábamos hartos de reparar emisoras, además tengo buenos libros, libros muy antiguos y libros modernos, me ha gustado mucho, porque dentro de todo eso también soy
el primer radioaficionado reconocido de Chipiona soy yo. Mi padre ya era radioaficionado, pero el primero reconocido soy yo. De, no de reparación, sino de radioaficionado, de lanza onda, aunque mi padre también lo hacía. Y me decían mucho que yo era de la KGB. ¿La KGB qué voy a hacer yo? Yo no sé ni de nada. ¿Por qué de la KGB? Mandaba informe a Rusia. Porque como aquí estaban los americanos, decían que yo era de la KGB por las antenas que tenía. Digo, que yo no diga eso, van a meter en la cárcel. Es mentira. Bueno, pues yo voy y me viene el sistema de Europa, que llegaba, se metía en Rusia, en Moscú, la emisora esta llegaba a Moscú, y me dice, hay que bajarle la potencia. Y me viene el ingeniero y me hace un esquema, no le quiero quitar mérito a los ingenieros, porque ellos tienen una carrera más grande que la de uno. Uno tiene carrera, uno lee un poquillo y estudia. Me manda el esquema del corazón del modulador de la emisora para que se lo desconecte. Corta este diodo que está aquí, corta esta resistencia que está aquí, corta ahí. Hombre, yo como profesional me quedo mirando, digo, vamos a ver. Ta, 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 está la alimentación del modulador, este diodo, esto alimenta esto y esto. Corto la alimentación del modulador. Entonces, al dejar el modulador, el modulador, que es el amplificador de sonido, de, digamos, de micro, ahí no era un micro, ahí era un microchip. Ahí había un programador, que también había que hablar de eso, la electrónica, que es la parte primaria de lo que tenemos ahora, de las computadoras. El microchip ese es lo que tenía un programa hecho, que por Morse decía pi, 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 Chipiona, ¿no? Radio Chipiona, Radio Faro Chipiona, te lo decía por Morse. Entonces, es lo que quería, por ejemplo, la parte del microchip no la desconectaba. Desconectaba solo el amplificador que multiplica la potencia, que es el modulador, el que habla. Entonces, claro, la señal entra sin modular, sin modulador, que es un amplificador. Entonces lo que salía era la portadora nada más. Salía el pito, pero no. Vamos a seguir avanzando porque tenemos muchas cosas que contar. Sí. Y llegó y le dijo este. Se quedó mirando así, me mandó a quitar un montón de cosas y yo quité una, que quitaba todas. Claro. Y se queda mirando así y dice, somos ingenieros, pero este tío dónde ha salido, decía. Este tío dónde ha salido. La cosa es que cuando te gustan, claro, valen, cuando no te gustan, no valen. Tras un paso por un trabajo en Triana, en Sevilla, comienza lo que son los videos. Club, ¿no? Eran vídeos comunitarios. Vídeos comunitarios, perdona, sí. ¿Y cómo surge ese tipo de trabajo? O sea, yo, hombre, tuve una época que estuve trabajando, yo trabajaba en verano aquí, trabajaba en Sevilla en invierno y ganaba dinero allí estaba el trabajo. Y además allí es un sitio que se podía trabajar. Hoy ya la electrónica va de culo, porque yo tengo talleres allí de amigos míos y hoy la electrónica, los chinos la han reventado toda. Los japoneses, la mano de obra barata. Nosotros con el coste que tenemos, las cosas nuestras son mejores, están hechas en condiciones. No digo que los chinos no lo tengan en condiciones. También hay aparatos en condiciones, lo que pasa es que valen mucho más dinero. Que esos aparatos no son los que vienen aquí. Y ni lo hacen siquiera. Le hacen un martillo y lo hacen de hierro colado para que se rompa. Hazlo de acero, que dure 2.000 años. No, de hierro colado. Bueno, pues aquí lo que se hace mejor, cuando las válvulas, los módulos, televisores en color y eso, la tecnología, lo que pasa es que con los microchips se ha simplificado tanto que una cosa hace 10 millones de cosas. Entonces no es como antiguamente, que había que reparar y buscar la avería y eso. Hoy llega el modulito chico, lo tira y ya está, y pone otro nuevo. Y lleva, ahí lleva 3 o 4 microchips, 3 o 4 integrados, que es el aparato total. Las casas ya han conseguido lo que querían. Las casas oficiales, no voy a decir todas, porque nosotros teníamos servicio técnico, Bernet lo hemos tenido servicio técnico de Francis, de Vanguard. No es algunas casas, pero Philips, Philly quería el monopolio. Sony siempre ha querido y querrá el monopolio. Las grandes, Emerson también. Había una serie de casas que querían ser zonas.
y quitar a todo el mundo de en medio, eso no podía hacer. Telefunken, por ejemplo, era la más cruel. Telefunken llegaba tú, cuando yo tenía el taller en Sevilla, yo cobraba 1.800 pesetas por un transformador de línea y Telefunken cobraba 7.000 pesetas. Y el mismo, compraba la misma tienda, en la esquina, no comprábamos. Lo que te quiero decir en una palabra es que la tecnología ha cambiado. Hoy tienes un taller de televisión y tienes que moverte mucho y tener mucha relación y tener varios servicios técnicos para poder tirar para adelante. Porque si tú no tienes la materia prima, que son los materiales, no puedes hacer nada. ¿Y el vídeo comunitario cómo aparece? El vídeo comunitario, fenómeno, que fue un fenómeno social durante muchos años. Yo lo escuchaba y lo veía, muy mal montado. Yo decía, ¿quién ha montado esto? ¿Qué cosa más mal montada? Un cable tirado por aquí y el otro allí en Sevilla. Y yo decía, esto no lo monta un profesional. Esto había que graparlo, había que guiarlo, había que hacerlo en condiciones. Y entonces yo cogí y estaba trabajando en Reina Mercedes. Yo trabajaba por cuenta, fíjate. Yo reparaba una radio antigua y me llevaban 100 duros, 500 pesetas. Mi hermano se peleaba conmigo porque decía que le cobraba muy poco. Este tenía allí un montón de radios antiguos, le dieron a la gente por los radios antiguos. Él cobraba 7.000 pesetas por el arreglo. Me daba a mí 100 duros y 500. Y mi hermano se ponía negro, cobra 7.000 pesetas. Digo, él puede cobrar lo que quiera. Yo quiero dinero. Y yo en 2 horas me voy a arreglar 3 o 4 radios de eso y voy a coger 2.000 o 3.000 pesetas, que es lo que más hace falta ahora mismo para tirar días. Porque hubo una época que no teníamos local, luego ya no teníamos local porque había obras y eso. Y teníamos local en todo el centro divino para habernos puesto bien. Y en aquella época, ya hoy no te pones bien en eso de reparación, no, como no sea electrodoméstico nada más, y casi tampoco, porque te compra otro y te compra, y la gente es que lo repara. No, es que no vale dinero. Si valiera dinero, no vale. Y tú compras un transformador de línea y vale más que el televisor. Lo venden más caro que vale el televisor. Mira, el televisor y el transformador de línea, ahí está. Y nosotros estábamos ahí y ganábamos dinero hasta con la puerta cerrada. Pero este taller que conocíamos y el otro, había dos talleres, yo les hacía trabajo y cogía dinero. Y entonces llega un día allí un chaval que era el jefe de Induico y estaba montando un vídeo en Reina Mercedes, un vídeo comunitario en Reina Mercedes, y me dice, me hace falta dos técnicos para montar este vídeo. Entonces llegamos allí, les digo, yo te lo monto, vamos, ¿qué te hace falta? Mira, es que necesito, bueno, yo veía las cosas tan mal hechas, y yo, gente que no sabían, se metía en eso, tan mal hechas, total, que vamos a tirar para adelante, había 10 bloques para adelante. ¿Cuánto nos va a dar? Pues mira, porque al enganche os voy a dar 500 pesetas. Un enganche, ve tú, de uno a otro, 2 metros de cable. Pum, 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 hecho 15 o 20 enganches todos los días. En una semana llegará tú a la punta aquella. No, una semana no llego a la punta aquella. Ya llegan 2 días. Quiero dinero. Y boom, boom, venga, dinero. Y hay un problema. Y resulta que hay un bloque aquí y otro aquí. Y el de este dice que si quiere ponerlo, que lo meta por debajo tierra y a través de una avenida. Digo, que está hablando de bajo tierra y está todo por aire todavía. No estaba. Pues de este bloque decía, lo puedes meter para acá, pero por debajo tierra. Digo, no, por debajo tierra no, lo voy a poner por el aire. Entonces puse un transmisor chiquitito que fabriqué, lo puse aquí en este bloque y otro receptor en el otro. Y de ahí pasé sin necesidad a través del cable. Claro, el otro cuando veía que, porque este era un enemigo del vídeo comunitario, había mucha gente que se ha enfrentado, no había que enfrentarse porque ha sido una cosa pionera en las comunicaciones, una cosa que existe en América hace cerca de 60, 70 años. No había que oponerse al progreso. El progreso siempre es una cosa que hay que dejarla correr. Y el progreso es ciencia. De una emisora de mediocre y eso se aprende. Y al final Fuentes, porque una de las cosas es que se terminaba no solo poniendo películas, sino haciendo informativos, reportajes, hombre, cosas, había, ¿no? Es un medio de todos los, tú sabes que tú has estado mucho tiempo y sigues estando en un medio de comunicación, tú sabes que la comunicación es muy interesante, es una de las cosas muy más interesantes, es una cosa,
Además, yo te voy a decir la verdad, nunca jamás me he afiliado a ningún partido político por pertenecer a un medio de comunicación, que mucha gente diga, tú eres esto, tú eres lo otro, la gente que opine lo que quiera. Yo soy ahora mismo, libre de político porque no estoy afiliado a ningún partido. Porque yo veo una falta de respeto de afiliarme a cualquier partido mientras esté en un medio, de comunicación. Esa es mi idea, creo que es una idea clara, que no es una idea mala ni nada. Yo había gente cuando yo empecé que salió Luis Mario y entró, que fue al principio cuando salió Luis Mario, que empecé a tirar cable, estaba el chico de Arcade, que mandaban Chipiona con Izquierda Unida. Entonces, fíjate tú lo que alegaban la gente, que yo, cuando los medios de comunicación hay que apoyarlo al máximo, es el medio de comunicación de la sabiduría, de, es el medio de entendernos, de pelear, de todo. Yo llegué y le eché una estancia al alcalde pidiéndole abrir un video, una emisora de televisión por cable. Yo siempre decía emisora de televisión por cable, no video comunitario, porque era una palabra que a lo mejor no sonaba tan bien. No sonaba tan bien. Y una televisión, que tengo los papeles ahí, y le pedí, le eché unas estancias, dice, ¿no? Una estancia. Con su sello. Total, que cae Luis Mario, porque Luis Mario había cogido la alcaldía del Independiente. Pasa a mí que entró por el Independiente, ¿no? Eso hace un montón de años ya, eso era en el 84, 85, ¿no? Sí, sí, empezó en estaba, el 83. Yo estaba en el vídeo. Miguel Valdés, Centro Progresista. Yo entré en el vídeo comunitario en Sevilla desde que empezó, desde el 80, por ahí, 79-80, por Reina Mercedes, y luego por la barriada de Andalucía. Y llega y me llama la del Partido Comunista. ¿No ves? Y el chico que era... Bueno, me llamaron para hablar conmigo. ¿Tú cómo tira cable por la calle? Digo, ¿cómo? ¿Que cómo tira cable por la calle? Explícamelo. Digo, hombre, yo estoy montando una televisión por cable en Chipiona. Si... ¿Usted quiere que es lo que pasa? No, es que está tirando cable y eso hay que pagar. Digo, ¿cuánto hay que pagar? Ahora mismo no sabemos. Digo, yo tampoco sé lo que hay que pagar, ¿no? Sí, pero es que tú estás tirando cable por la calle y no tienes ni un permiso, no tienes nada. Digo, no, ¿este papel qué es? Y me dijo, chico, yo no sabía que tú tenías eso. Digo, esto lo he pedido yo y no me ha contestado. Eso se llama silencio administrativo. Así que tengo permiso. Había pasado X meses, a ver, digo, esto es silencio administrativo y no hay una ley que no está, esto no está regulado. Mañana, si quieres, me dice lo que tengo que pagar, que no me niego a pagar. Yo jamás me he negado a pagar. Nunca me he negado a pagar. ¿Qué quiere que te pague eso? Eso. Yo he procurado estar legal siempre. A lo mejor por eso no tengo un duro, pero vamos, me da igual. Y empecé a tirar cable, eso, tenía dos socios, pero siempre me ha tocado bailar con las más feas. Ten en cuenta que todo estaba a mi nombre. Y tampoco he sido un tío ambicioso, porque cuando yo tuve con ellos, no por nada, sino porque uno se metió un poco en la droga, uno. Y me robó unas pocas veces. Le dije que cortaba, o me iba, o cortaba, o le partía la cara. Que hay testigos, que no es mentira. Lo dije en la cara. Yo las cosas cuando eso lo digo en la cara. Que yo esto. Se metió un poco en la droga y necesitaba 300.000 pesetas todos los meses. ¿Sabes lo que te digo? Y esas 300.000 pesetas eran para mí las perdidas. Y al final te quedaste solo. Me quedé solo y tuve que volver a empezar. Y ahí está Rafael vivo y hay mucha gente viva que le dije, porque yo tuve que buscar dos socios en Sevilla, que es donde yo estaba trabajando. Podía haberlo buscado aquí. Luego me salieron gente que tenían dinero y podíamos haber ganado mucho dinero. Yo podía haberme metido aquí y haberme metido más allá. Hubo una época muy buena de los vídeos comunitarios. Pues fíjate si era bueno el negocio, que yo en un mes o mes y medio, de 20.000 duros, cogía 2 millones de pesetas. De 20.000 duros cogía en bruto 2 millones de pesetas. Lo que pasa es que era un negocio en bruto, ¿no? Siempre había ahí una nebulosa con el tema de los derechos de las películas y eso, ¿no? ¿Eso cómo no había, eso salió luego. Salió luego. Eso, ¿no? Es otra cosa que salió luego por culpa de eso. Que los derechos de las películas, me pasa a mí que no lo pagaba ni la televisión española, ¿eh? Los hicimos pagar nosotros. La televisión por cable existe en América más de
más de 60, 70 años. Y además en América hay muchos sitios que se ve muy mal la televisión porque aquí venían americanos que tenían enganchado mi vídeo y decía, ojalá si yo viera la televisión en color como la veo aquí en tu emisora, en cualquier emisora de española. Y es que allí son emisoras todas por cable que teledistribuyen las ciudades, que es una cosa que yo nunca estoy de acuerdo de que haya un monopolio y de que tú no puedas contactar con el aire, ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, lo de digital terrestre no lo veo bien. Si puede haber VHF, que es la que más aleja que la haya, porque hay gente en la sierra que no puede comprar una parabólica para ver la primera y la segunda, y que exista lo que hay, porque vamos a borrar lo que ya está hecho, de lo dejamos, y que hay otra cosa mejor que es aquello. El que quiera lo mejor que lo coja, que haya dos opciones. ¿Por qué terminan dejando de funcionar los vídeos comunitarios? ¿Qué es lo que Porque ocurre ahí? hay una liberalización de las comunicaciones. Había también mucho mamoneo con las películas. Yo estaba sacando películas en un sitio y pagando unos derechos y luego no los tenía. Y luego estuve en otro que los tenía, pero unas películas muy Muy malas. mala. Yo le pagaba un capital de los derechos y está mal que lo diga, me lo daba todo. Yo le pagaba lo que no le pagaba a nadie. Él mandaba a Barcelona películas, mandaba a todo sitio películas. Yo le pagaba un capital y me decía, echa esta. Y venía con el contador, o sea, que no había salido ni en vídeo, era el máster de una película. Y yo, por respeto a los demás, la mitad de las veces no lo echaba. Digo, ¿cómo voy a echar? Y está, es el máster que no ha salido todavía, con los números contando. Y no lo echaba. Yo decía, no lo ha hecho. Y alguna vez he echado, porque la he visto muy mal en una película, y yo con los papeles de las películas relleno y sellado, las autorizaciones. Yo echaba 120 películas en una semana. Y esas 120 películas en una semana tenía que coger y anotar todos los títulos en unos papeles, unos registros para autores. Los títulos, y claro, yo no sabía la que iba a echar. Entonces me daban los títulos en blanco, o sea que yo podía echar la que quisiera. Siempre y cuando fuera de la casa cinematográfica esa. Claro. Jamás tuve problema por eso. Porque tenía el sello de la casa cinematográfica, todavía tengo un tomo ahí. Sin nombre, porque no me podía dar nombre. Eran 120 películas, 120 películas al mes, al menos a la semana. Total, a la semana. Y esas 120 películas que yo echaba, no existían en las listas, me las daban en blanco porque no había fórmula de hacer una programación. Muchas veces iba por las películas y no las había. No habían cambiado las películas y cogía las de hace 2 semanas, las tenía que coger, porque es que no había, También. echando tantas películas. Y yo hubiese echado 3 películas o 2, no hubiese tenido problema. ¿Y cuándo se Pero, le ocurre hacer reportajitos y cosas que siempre han hombre, sido? desde el principio empezamos, estaba José Antonio, que emitía por el aire, ¿no? Él tenía una cosita buena, que era la emisora esa. Pasa que tuvo problemas políticos. Tú sabes cómo son algunos políticos. No hablo en programas así, un poquito de riña y eso. ¿Quién? Pues ese es el culpable, es ese. Y cerrado. Eso tampoco es así. Él pone un servicio, como lo he puesto yo. Y me ha venido uno llorando y lo he sacado. ¿Por Aquí qué hay no lo unas voy a hacer? historias muy oscuras sobre los cierres de los medios de comunicación, ¿eh? Si hay historia oscura, Ha porque es que habido varios cierres ahí. yo no sé quién lo cerró, pero porque los políticos se peleen. Si después de que yo te doy la luz, te doy un servicio, mi trabajo, tú me vas a cerrar a mí. Y eso no es justicia. Entenderse ustedes. Hombre, tiene que haber un mediador, ¿no? El Claro. locutor tiene que ser un mediador. Y si está de frente a frente, bueno, vamos a ver, tú te callas la boca y tú también. Y ahora voy a hablar yo. Eso es lo que vale de un locutor. Lo que pasa es que empiezan a pegar chinazos. Que es lo que yo digo, en los medios de comunicación, algunos, y luego se van a beber al bar juntos. Eso lo vemos, no lo digo por los de ahora ni por algunos. Y ahora, ¿quién pierde? El dueño de la empresa que te ha dado un servicio que tú Claro. querías salir por la ventana esa al exterior, y ese es el culpable. No, hombre, el culpable son ustedes que se están peleando. Cerrarse uno a otro, no cerrar la emisora. Yo, el que cerrara la emisora, hombre, ni me perjudicaba ni me beneficiaba,
pero él tenía su audiencia y yo tenía la mía. Él ganaba dinero con su propaganda y yo ganaba dinero con lo mío. Yo ve las cosas tan difíciles como estaban últimamente, que estaban muy difíciles porque a la vez, antiguamente había una ley que si te cogían emitiendo al aire te cerraban la emisora y te metías hasta en la cárcel. Era una ley de los tiempos de la dictadura. Esa ley se quitó y salió la liberalización de las comunicaciones. La liberalización de las comunicaciones fue una cosa buena porque todo lo que sea da y al pueblo es bueno. La televisión y la radio lo que transmite es cultura y esa cultura está bien que la vean la gente en su casa. Si no fuera por la radio y la televisión no sabría la gente muchas cosas de que hoy se saben. El medio de comunicación, cualquiera, un periódico, un libro, lo que sea, es bueno, todo lo que sea medio de comunicación. Depende también cómo se explote y cómo se haga. Pero el medio de comunicación, y además con el artículo 20 de la Constitución que dice que el medio de expresión tiene que ser, o sea, Sí, la libertad de expresión, ¿verdad? tiene que ser Se libre. la pasan por el forro de los cojones muchos Algunos, políticos. pues no, hay que respetarla. Dependiendo las leyes políticas, un político a lo mejor le corresponde un tiempo, estoy de acuerdo, porque tenga más o menos concejales, siempre lo he entendido así. Si tiene más concejales, tiene más tiempo, si tiene menos, porque tiene menos votantes, Está regulado, claro. eso es una regulación que hay. Siempre lo he conocido así y siempre lo he utilizado así. Jamás me he metido con nadie, con mi medio de comunicación. No he utilizado mi medio de comunicación nunca para hablar mal de nadie, ni para despellejar a nadie, nunca. Y te voy a decir una cosa, si no se hubieran Liberalizado. liberalizado el aire, yo sigo con el cable. Lo que pasa es que para seguir con el cable, si tú tienes un kiosco de pipa Necesito una inversión. en la esquina y tienes otro que da las pipas, Claro. cierra, ligero. Cuando yo cerré, ya debía un dinero por no haber cerrado antes. Tal vez por cuestiones políticas, ¿eh? Por esperar un poco a ver qué va a pasar, qué va a pasar. Y algunos que decían, tú espérate que vamos a contar, vamos a hacer. ¿Eh? Eso es verdad. Y me llevé esperando mucho tiempo, demasiado. Tan demasiado que venían a buscarme, no me importa decirlo. Yo ganaba dinero para comer, no para pagar. Y me llevé sin pagar 5 años. Ni seguro social ni nada. No me importa decirlo, me he visto rico 6 veces y 6 veces arruinado, como estoy ahora. Bueno, No me Fuente, importa decirlo, ¿no? tenemos ahí una colección de fotos que no quiero que la dejemos ahí olvidada antes de terminar, porque aquí podríamos estar horas y horas, días y días, Ya. porque todos los No, porque es que incidentes. esos temas son largos, esos Sí, temas muy complicados son muy también. complicados y además hay que comprender las cosas. Yo cuando alguien debe algo, lo que sea, le digo, tranquilo que tú puedes pagar. Lo más importante que hay, que tú tengas salud para poder pagar lo que debas. Claro. Yo jamás debí nada, yo sufría siempre y tenía el arma en un puño cogida porque mi madre era muy religiosa. Y se ponía, ve aquí, ve allí, esto, lo otro. Tú no te enfades con nadie, tú esto, tú lo otro. Siempre ahí. Si no, pues puedes vivir tampoco. Algunas veces el que se merece que se enfade contigo, tú con él, también tiene un derecho, ¿no? Claro. Y voy al caso que yo se lo digo a cualquiera que tranquilice, el que deba algo, que la cosa está muy mala ahora. Que tenga tranquilidad, que todo se paga. Bueno, Fuente, ¿qué habilidad se puede tener para con una cámara, el micrófono incorporado, fumando con Bebiendo y y entrevistando? ¿Eso cómo entrevistando. se consigue? Eso es una cosa de verte como poca gente, Y en el barco. Ay, en el barco también, Y en llevando el el barco barco. también, ¿no? Yo llegué un día ahí a los de los caballos, que se podía fumar todavía. Llegué a los de los caballos y llegó la locutora de Telesanlúcar y se queda mirando, me dice, tiene una cámara, tiene una copa en la misma mano, tiene un cigarro. Y dice, ¿ahora qué? ¿Me va a entrevistar? Digo, ya te entrevisto. Es una habilidad, es que
Te acostumbras, ¿no, hombre? Tener tanto tiempo una cámara, no digo que uno sea perfecto ni nada, pero... Siempre sacaba reportajes así distintos a los demás, ¿no? Sí, sí. Yo el entrevistar a la gente porque tú le dabas, yo le he dado el micro a mucha gente y han salido corriendo. Es verdad, es que una cámara impone, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa, tenemos que acostumbrarnos todos, yo no estoy acostumbrado, ¿eh? Y no hubiera estado tan nervioso. Tenemos que acostumbrarnos, porque tú sabes que tiene un ojo ahí que te está viendo y lo va a ver todo el mundo. Tenemos que acostumbrarnos, porque estamos en una época que todo el mundo tenemos cámara en un móvil, en cualquier lado. Tenemos que acostumbrarnos. Yo he tenido chavales, amigos míos, que han cogido una radio, han cogido un amplificador y han puesto a radiarse y han hecho buenos programas de radio a su manera. Dejo una harta reír, pero vamos. Hay gente que vale, ¿eh? Hay gente que vale mucho. Y voy al caso. Tener la cámara y entrevistar es por necesidad. Que no tenías a nadie y... No, o he cogido uno, toma el micro, pregúntale a aquello y al otro. Me acuerdo una vez que entrevistaste una excursión de chinos. Ah, los chinos. Los chinos. Ahí en la Cruz del Mar, que había un temporal muy grande, se había caído parte de la muralla. Sí. Se había caído parte de la muralla y había allí una excursión. Sí, yo de los chinos no quiero hablar porque... te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos entierros de chinos has visto tú en Chipiona? Yo no he visto ninguno. Pero bueno, me imagino que tendrán su entierro aparte. No sé dónde va a entierrar. Yo no he ido. Que no he ido todavía a un entierro chino. Te quiero decir que... Eso, que le preguntaste... ¿Usted que comen aló, aló? Aló, aló, aló. Sí. Es verdad, eso fue unos reportajes tú muy sui generis. Era muy bonito. A mí, hombre, yo grababa la cabalgata escondido para ver la gente, la cabalgata de Chipiona. Y me he vestido de negro, que tengo las fotos allí, no te lo traigo, te puedo ir el traigo. Y lo pasaba bien. Yo me divertía más que el que me veía. Porque yo cogía y me pintaba los dientes aquí en los labios, para poner los dientes grandes y el labio muy grande. Y había el de Bosch decía, cuando te vistas te pasa por aquí. Y entraba yo allí, y cuando yo iba yo por el viernes, que dejé de salir, podía haber salido. Porque primero empezó mi padre se murió, mi madre también. Y luego el carnaval cambió unas hartas. Sí, mucho. El carnaval era... La calle era muy peligrosa, muy peligroso, sí. Había hasta, incluso había muertes, guillo. Era increíble. Y le cogí un miedo muy grande y digo, yo no me he visto ahí para... y la cabalgata me gustaba mucho, que la tengo grabada desde la cámara. A ver si me entiendes, un día la cogemos un pedacito y lo echamos. No, y además, esos reportajes dentro de una peña que te metías por ahí. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos cuando entrevistamos al... Mira, pedí no es roba. No. Y entrar en un sitio donde hay gente tampoco es hace daño. Claro. A mí me echaban de todos sitios y yo me metía. ¿Por qué? Porque luego le comunicaba al pueblo lo que había, que no veía. Exactamente. Yo muchas veces cuando voy a grabar ahora, que estoy en la radio televisión municipal, voy a grabar cualquier sitio, yo primero pido permiso y digo, me voy a poner aquí, por favor. Es que va a poner un talante, digo, es que esto es para que lo vea. Claro, toda la gente. Un montón de miles de personas. Y si a usted no le importa, hombre, yo me pongo, total que lo convenzo y no es lo mismo verlo uno que verlo unos pocos miles de personas. Y yo pido permiso desde luego, porque a lo mejor he llegado tarde o la gente ha llegado muy temprano, que muchas veces llegan la gente demasiado temprano. Sí. Y más cuando hay comida. Cuando es gratis, más. Sí, la gente llega muy temprano. Yo me hacía algunas entrevistas a la gente y le decía, ¿qué te ha llevado? Dos o tres días sin comer esperando, ¿no? Para las ortiguillas, para... Por cierto, antes de irnos y antes de poner la foto, no se nos puede olvidar, ¿de dónde salió aquello de Fuente? Ponnos una. Eso fue porque yo traje un transmisor de al aire, ¿no? De aire. Y entonces monté el vídeo por el aire, que no estaba permitido. Había una ley del tiempo de la dictadura. Pero vamos, tampoco se metían mucho porque ya estábamos en democracia. Y nos aplicaba la ley apenas. Yo cogí y en la Cruz Roja, que está ahí en la carretera de San Lucas, estaban los chavales ahí haciendo la mili y llegaban. Y yo, a ver si lo puedo poner aquí, que yo me he enterado que la ha puesto en el Pina, que la ha puesto por allí. Digo, yo te lo pongo. Y resulta que estaba Arbito, hombre.
Vito, que es un buen carnavalero, un chirigotero muy bueno. Lo he grabado unas pocas veces haciendo de una vez de Ortega Cano, de este y del otro. Hace un cuarteto en media hora. Esa gente hace un cuarteto en media hora. Y en media hora están cantando por las peñas. Y llega y me dice, Guillo, ponme esto. Y se lo puse. Y no le cobraba nada. Esa gente que le voy a cobrar yo. Y esa gente tenía menos dinero que las niñeras de Pío. Pero vamos, aparte de eso, era un servicio. Y ese servicio hay que ayudarle. Servicio social bastante bueno, que era la Cruz Roja. Era y es. Y se lo puse, claro, el Vito ideando, dijo, tengo un vídeo comunitario en Chipiona, tengo un vídeo comunitario en mi pueblo, que cuando llega a la una, yo le digo, fuente, pues no una. Eso es lo que saco, lo que pasa es que yo no me acuerdo muy bien. Y ¿veía mucho a gente las películas porno? No, si tuviera, la gente estaban con el sexo perdida. Mi madre me decía a mí que el sexo era pecado. Y el sexo no es pecado. El sexo científicamente está probado que es bueno, que el sexo da vida, que está hecho para procrear y que es bueno y que es necesario. ¿Cómo veía uno? Mi madre y todo. Yo creo que hasta la tuya te diría, eso es pecado, claro, claro. Otro pecado. Y entonces ha venido, uno es un pecador, ha venido uno aquí para pecar. Y el sexo ha sido una cosa que ha promovido bastante. ¿Te llamaba la gente para pedirte una película porno en concreto? Yo tenía un locutor. ¿Repite que la de anoche? Que el locutor que tenía era un chaval que muy buena gente. Era, no es. Y me ayudaba mucho porque Fuente, yo me quedo aquí. Y hacía alguna vez el locutor y lo llamaba a uno. Y yo, que dice fulano, que me ponga una película y se la dedicaba. Lo del sexo, te voy a terminar de hablar, es una cosa que yo creo que yo y todos los que hemos empezado a proyectar sexo duro, creo que le hemos abierto un poco lo que es la realidad de esta vida. Alguna gente. Las mujeres, el burka, que burka ni que nada. Yo no quiero estar en contra de ninguna religión. Pero que burka, una mujer vas a tapar con lo bonita que es una mujer, ¿ves? Ni un tío ni nadie debe estar tapado. O menos que andemos en pelota. Pero que no debe estar tapado. Las personas tienen que estar un poco tapadas. O como quieran, sin tapar. Y aparte de todo esto, yo creo que a todos los que hemos publicado películas sí. X y eso, hemos dado un paso adelante, un paso a no haber un problema de esto, de mental, un impacto mental ni nada. Si habrá algo más bonito que eso, que la naturaleza y lo que es verdad, no convertirlo en mentira. Claro. Porque yo me di cuenta cuando ya era mayorcito de que era sexo y lo que no era sexo. Y que uno no se quedaba ciego. Sí. Pues está científicamente aprobado. Todos ciegos estaría. Que estaríamos todos ciegos. Mi madre decía que era pecado. Y mi prima decía también que no me fuera con mujeres malas. Digo, malas, ¿eh? Malas. Cuando yo tenía la primera novia, tenía 14 años y me decía que era mala. Era mala, ¿no? Es una mujer mala. Digo, ¿mala? Tú no sabes lo buena que está esa. De verdad, ¿eh? Te lo digo de veras. Bueno, Fuente, vamos a ver la fotografía. Vamos a ver algo por ahí. Vamos a ver la primera que. Este es mi bisabuelo, don Manuel Fuente de Guzmán, y mi bisabuela, que se llamaba Cuadros Pérez. Cuadros Pérez, Cuadros Pérez. Descendientes todos de Guzmán el Bueno. Mi bisabuelo fue restaurador del castillo de Tarifa. Esta es la historia de España, que lo he escuchado yo por Radio Nacional de España y eso. Seguimos con eso. Yo en donde nací, que eso era Viña Todo, eso es en la avenida Sevilla, justo donde está el Tarsi por detrás, eso era una viña, cierto, y creo que por detrás, en esa foto, en otra se ve el cine de Caballero, es donde yo nací, eso era Viña, es mi padre. Mi padre era como mi Juan Pedro, no era muy alto, pero ese que está
en la proa es un amigo de mi padre que murió ahogado en Trafalgar. Este es Pepe Villanea, hermano de Villanea, este, el Menajo, y hermano del que se enterró los otros días. Esos son mi madre, mi padre y unos amigos de ellos, son dos chavales. Ese bote, fíjate que el bote ese tenía 4 metros y lleva 2, 4, 6, 7. ¿Y por qué le dice a tu madre, a tu padre, el oso? El oso, porque ya más... Más mayor ya se puso como un oso. Además comía bien, ¿eh? Comía. Tenía buen pico. Que se comía una fuente de papa frita, ¿no? Este es San Vicente, ¿eh?, que lleva la vela en la proa. Es una vela al tercio. Tiene una pequeña antena, es como si fuera una pequeña antena y claro. Es como si fuera una vela cangreja. La vela cangreja así, totalmente cuadrada. Uh-huh. Yo creo que es una vela del tiempo de los romanos. Y eso es los prácticos, la lancha de los prácticos. Y me imagino que estará Diego, es que no se ve muy bien, está Diego, mi padre está. Y unos pocos, esa es la lancha antigua de los prácticos, había dos. Uh-huh. Y una chica. Eso es los prácticos, mi padre lo bombardearon porque había esas lanchas y también había un barco de vela para cuando se averiaban las lanchas. Mi padre lo bombardearon. Esto es un barco que había en el muelle y no me acuerdo de qué era, en los años 50 y tanto. Mi padre lo bombardearon. Ahí a seguir y al en tiempos de guerra. Este es mi abuelo con mi tío Paco, me pasa a mí. Ese es mi abuelo, es el que está ahí. Se llamaba Fuentes Cuadro. Uh-huh. Ese es mi abuelo. Mi abuelo. Y eso, tu abuelo. Está mi madre, mi primo Diego Orpitraca y mi primo Juani. En la playa de la Cruz del Mar. Porque antes se aparcaban los barcos en la Cruz del Mar. Sí, sí, he visto yo. Este es mi abuelo con mi tío Paco y mi padre. Mi abuelo con mi tío Paco y mi padre. Mi abuelo era un buen marinero, mi abuelo era un buen pescador. Ese barco es el barco donde mi padre hizo la mili cuando la guerra. Uh-huh. Se llamaba Júpiter, era un acorazado. Un tiempo ya pasado, tiempo que no tenía que haber pasado. Ahí lo tenemos. Este es Antonio Calderón y mi padre. Antonio Calderón y mi padre. Antonio Calderón hizo la mili con mi padre. Vamos, era de una... Otro cuerpo distinto, pero en la misma época. Eso es una foto del frente. Fíjate, del frente de la guerra civil. La guerra civil. Sí. La parte de aquí, bueno... No hay parte ahora, es la parte donde se luchó porque nos cogió aquí. Si te hubiera cogido en el otro lado, hubiera tenido que luchar en el otro lado, ¿eh? Digo, en otra parte. Y no luchaba, te mataban. Este es mi padre conmigo y con mi hermana, para mí que es. ¿Sí? Seguimos. Lo que pasa es que este... mi primo Pepe y la mujer. Ay, Pepe no, Felipe. Felipe, a este primo de mi padre le mataron un hijo en Nueva Orleans. Este es mi tío Justo. Mi tío Justo se mató en Regla, con 22 años, con Antonio Guardia. ¿En las obras del santuario quizás? No, se mató pintando el santuario de Regla. ¿Eso? En el año 55, tenía yo 5 años, y se mató también el hermano de Jesús, Antonio. Uh-huh. Este es el equipo de mi tío, que era el Chipión antiguo, y estaba el abuelo de la orga, estaba... Y ahí había gente, bueno, y gente de Chipión, además, de mero hecho... Eso será en el año 53, 52, por ahí. Uh-huh. Eso es Chipiona, ¿eh? Se jugaba mucho en donde yo vivía, y en la Cruz del Mar. Se buscaba la hora de la marea vacía, los domingos se jugaba ahí. Este es Pepe. Pepe. Este es mi primo Pepe Guerra. Este
se dedicaba en Sevilla a hacer encaje y eso. Este que está aquí es mi padre, me pasa a mí que es. Mi padre cuando chico, sí. Tengo por ahí otro que es mi tío Viñares. Este es mi padre. ¿Y esta Esta monja? monja es mi prima, la del gondolero, la hermana del Paco, de Paco el gondolero. Ella se ha salido de monja ahora. Era muy guapa, ella era muy guapa. Este es mi padre y mi madre, y ese soy yo. Y mi padre se ponía sin peinadito para atrás. Mi madre también era. Muy atractiva. Y, hombre, la edad. Esa es mi abuela Ángeles y creo que es mi padre. Mi abuela Ángeles. En el libro la pone. Lo que no me acuerdo ahora mismo, creo que es mi padre, que era el mayor. Mi abuela Ángeles también era muy guapa. Y ese es mi tío bisabuelo de la Orga. Mi tío Guiñares, José Guiñares, con los dos hijos, el Paco y el Miguel. No está el abuelo de la Orga ahí. José Guiñares. Era hermano de mi abuela, Ángeles. Y este es mi José Manuel, cuando nació en el taller de mi padre, que tenía en la calle Isaperá. Un taller muy historiado. Más historia. Lo que pasa es que yo nunca jamás, si monto algo, no lo monto nunca arriba. Yo quiero montarlo abajo. Abajo. Cuesta mucho trabajo subir, estaban hartos y costaba mucho trabajo subir los aparatos. Ese es el laboratorio, todavía tengo todos los aparatos, eso de prueba lo tengo yo. Y ese es el diploma de mi padre, es una tarjeta que te habla de eso. Yo también las tenía. Y eso es el diploma de Radio Enseñanza de Madrid. Te daba, para tarjeta te daba una especie de diploma. Esa es la calle Isaperá. Esa es la calle Isaperá. Antiguamente. Por ahí he pasado yo muchas veces corriendo para ir a bañarme porque como te cogieran los municipales con la camisa quitada te metían en la cárcel. Y está la No, no playa se de. podía ir por ahí No se podía descamisado. ir descamisado. Las tetas no se podían enseñar. Y esto es la Cruz del Mar y el castillo al fondo. Entonces todavía actuaba el castillo, que se ve allí la De cúpula hotel de. el castillo. Se le ve en la playita. La cúpula de la terraza, ¿ves? El techito de la terraza, estaba muy bien. El atractivo que tiene Chipiona, todo el que viene aquí se enamora. Aquí yo tengo amigos de Madrid, de todos lados, y todos que quieren venir a jubilarse aquí. Digo, vamos aquí a una Y ese es el residencia. El toro. toro del aguardiente. Eso se echaba, se empezó a echar después ya de cuando ya la democracia empezó a Sí. echar. Y lo prohibieron porque, por lo visto, cogió el toro a dos o tres y le dio Sí, caña. suponía un peligro, sí. Era un peligro muy grande. Y eso es la playa del Muelle. Ahí está el bar Tani, me pasa a mí que es. Y aquello el bar de Luis. Esa es la playa del Ejido, del Muelle. Lo que no me acuerdo ahora mismo qué va es. Y está hecho desde el Tanio. Eso lo que había ahí era eso. Y chozas de casetas hechas de paja que las hacía Millán. Grande paja de centeno. Es una cosa muy bonita, ¿eh? Esa, la Plaza de Abasto que ahora conocemos, esa se hizo en el año 56, ¿no? 57 o 56. Sí. Esos terrenos eran de José Pulidoro. Que me pasa a mí que todavía no la ha cobrado. Pues sí que lo ponemos bien. Sé, Y ahora con la era un tío crisis, pues no fabuloso. Está sé. mi madre, creo que Pepa Misa, es que Sí, no, Pepa Misa, la casa Pepa de Pepe. Misa, y la otra chavala que no sé quién es, eso en la casa de tu tía Dolores. Mi madre, sí, iba siempre, me gustaba mucho estar con tu tía Dolores. Es verdad, eran grandes amigas. Sí, ya las pobres están las dos en el cielo. Exacto. Esos son libros antiguos. Yo tengo Bueno, ahí buena colección de libros. una biblioteca de la electrónica antigua. Dice que para subir la escalera hay que subirla por el primer escalón. Y ahí está demostrando. Yo esos libros los tengo. Tengo libros hasta con 100 años de electrónica. Y es una cosa curiosa porque de los fallos aprende. Y ve un libro de ahora. Y ve, yo tengo libros que hablan, por ejemplo, de ciencia ficción. Que dicen que Marte es cuatro veces más grande que la Tierra.
Y ahora se ha aclarado que Marte. No, pero en la técnica, en la ciencia de la electrónica, había muy pocas equivocaciones. Ahí, si te equivocas, la pagas, está claro. Fuente, para irnos ya, hablan de un apagón analógico en abril del 2010. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos todos a la calle? ¿Qué pasa aquí? No, yo creo, mira, una cosa técnicamente, hoy hay muchos adelantos. Hoy, cuando yo he trabajado en la radio y hemos trabajado todo, no había nada más que nosotros cuando empezamos con el cable y eso, le dimos un empuje más grande a la ciencia, porque no había nada más que dos canales por el aire, la primera y la segunda. Y nosotros metíamos 10 o 15 canales por un cable. Luego nos hemos quedado un poco atrás, pero hemos sido los pioneros, todos los que hemos trabajado en operador de cable. Hemos sido los pioneros. No es que hayamos sido unas grandes personas, célebres científicos, no, señor. Pero un toro que hace algo que no lo ha hecho nadie, va haciendo algo que ciencia. Lo del apagón analógico lo veo bien, pero cuando el digital esté bien. Cuando tenga 75 decibelios en la calle, medido con un medidor de campo sin amplificador, entonces veré yo el digital bien. ¿Me entiendes o no? Porque yo he montado emisora en la provincia de Sevilla, allí nadie tiene amplificador. Y yo tuve que abrirle a la emisora y ponerla con 20 vatios en vez de con 7. Yo la ponía aquí con 6 y veía perfecto porque todo el mundo tenía amplificador de antena. Ahí no hay amplificador de antena. Aparte de todo eso, si no llegan 75, 80 decibelios de señal, no se va a ver nunca. Otra cosa, el reparto de si nos vemos en la calle, sería lamentable vernos en la calle. Tú, yo y todos los que estamos aquí y todos los que están en otro ayuntamiento que ya tienen un medio de información hecho. Y hacerlo cuesta mucho dinero. Cerrarlo cuesta muy poco tiempo. Deshacerlo cuesta nada, pero hacerlo cuesta mucho dinero y mucho trabajo. Cuando nos vamos al tema digital, donde hay un canal, hay 6 comprimidos. Entran 6. Si antes teníamos del 21 al 69, ahora tenemos del 21 al 69 multiplicado por 6. Sobran un montón de canales. No entiendo por qué nos dan solo un canal compartido cuando nos tenían que dar un canal para cada pueblo, que sería lo ideal. incluso uno que fuese comercial, para que hubiese competencia. Que si no hay competencia no se sabe comparar quién es mejor y quién es peor. Evidentemente. Entonces yo lo que veo es eso, que las leyes yo no las hago, pero algunas veces las veo que no es no No lógico. son No digo que no sean ajustadas. justas, digo que no las veo lógicas. Las leyes, ahora hay sobra un montón de, hay mil y pico de canales. Todos los que sobran, y si no hay mil y pico, hay un montón. Uno para Rota, otro para Chipiona. Además, el de Chipiona va a estar mirando para acá. ¿Sabes lo que te digo? Y el de Rota va a estar mirando para Rota. Cuando que llegue a Tribujena, el de Tribujena no tiene por qué llegar a Rota. Y si quiere que llegue, que se ponga a comarcar. Pero depende de la potencia y los paneles que le ponga, donde estén mirando los paneles, así se hará. Y así se verá. Se verá. Si tú quieres que se vean toda la comarca, pues entonces enlaza por el satélite y lo mete en Granada, en Sevilla, pero con un canal aparte a todos. Un municipal de Granada, otro, los municipales o los privados. Y ahora, los privados nacionales, todos cabemos todos, ¿no? Contra más comida haya, a más comida cabemos. Hay más canales, a más canales cabemos. No entiendo por qué hay que coger y compartir un canal. Cuando un repetido de eso lo montas tú y no hay que renovarlo a lo mejor en 20 o 30 años. Lo que quiero decir que el apagón analógico, mientras, te lo quiero decir ya que vamos a finalizar, mientras no se vea bien el digital, no tiene por qué haber apagón analógico. No soy muy, perdón, no soy muy Partidario. partidario de que se pegue un apagón analógico cuando yo ahora mismo no llega nada más de 45 decibelios. Creo que, según me he enterado, no lo he visto. Han cometido el error los ingenieros. Algunas veces se equivocan, muchas veces, pero vamos, yo voy a decir algunas veces.
han cometido el error de poner el mismo canal en Huerva que aquí, los mismos canales. Cuando tú le abres Huerva, se cuela aquí. Y cuando tú abres aquí, se cuela en Huerva. Entonces, eso hay que quitarlo. Así que ponerlo aquí el 1 y aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4, aquí el 5 y aquí el 6. ¿Tú cómo puedes poner un canal mirando enfrente? Esto está mirando para Huerva y de Huerva está mirando para acá. Los mismos canales. Eso no hace. El tío del queso no es capaz de hacer eso. Te lo digo de veras. Por eso muchas veces los ingenieros lo echan a la calle y dejan al peón o al que no es ingeniero. ¿Sabes lo que te digo? Porque es que el ingeniero. Hombre, yo quiero un ingeniero de que me haga a mí que no se vea esto aquí ni allí. Yo quisiera que esto lo viera el ingeniero por internet. A ver si viene y habla conmigo, que yo le doy la solución. Fuente, hemos dejado en el tintero muchas cosas. Miles de cosas. Y hacemos otro programa. Yo es que hoy estoy. Los gases. Los gases. Anda. Compañeros, sin embargo, amigos. ¿Quién me habla de gases?